Ninja. Like this.
El... ¡Alvin! Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está por aquí todo? ¿Se me escucha? Vale, estamos aquí, vamos a quitar un poco de la música. Que está muy alto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el viernes? ¿Cómo va? Estaba nada, pero a nada de no hacerlo. Me dolía la cabeza un montón, me he duchado, me he puesto mi aire y he podido relajarme un poquito y mira, tengo la cabeza decente. Ya sabéis, decente. Pues yo te llevo, tío. ¿Qué pasa, señores arcades? ¡Vamos, tío! ¡David! No, ¿cómo estamos por aquí? Ya os digo, estaba a punto de no hacerlo, Pero mira, al final me he duchado, me he quedado guay, me he afeitado. Tenía un dolor de cabeza. He pasado un calor, no sé vosotros dónde estáis, cómo tenéis el calor, cómo lleváis el calor. Pero yo es que llevo una semana de calor de la muerte. Y aparte a mí, hoy es que he estado en la comisaría. Sí, en la comisaría, pero bueno, un tema de DNI. No pasa nada. Dice. Bueno, ahí, como dices tú, como así siempre hace malo. Siempre hace malo. Pero bueno, vamos a probar el juego hoy, el de las tortugas ninja. Sí, sí, nada, ya me acordaré siempre. Las tortugas ninja. Tenage Mutant Ninja Turtles Red Revenge. Las tortugas ninja, la revancha de Redder, ¿no? O la venganza. ¿Qué? ¿Que lo habéis probado ya el juego o no? ¿Lo vais a comprar? Yo lo voy a usar. Volvaquia dice. Las tortugas ninja. Héroes con medio caparazón. Pone abajo en la descripción del juego héroes con medio caparazón. En Cataluña, la canción de Héroes de Micha Kloska. ¡Muy buenas! Señor Arcade, muchas gracias, tío. ¿Cómo estamos? Pues ya te digo, hoy está a punto de hacer directo. Muchas gracias, agradece mucho esos granitos de poquito a poquito de poder ir consiguiendo cositas, ¿sabes? Poder ir pagando cosas. Porque Game Pass vale dinero. Todo vale dinero. El DNI vale dinero. Dos DNIs, 50 euros entre fotos y DNIs. 50 euracos. Dice. Aquí en el hemisferio sur hace un frío que flipa. ¡Hace frío! ¡Hostia, tío! Pues ahora aquí. Aquí. Vamos. Estamos ahora. Bueno, ahora baja bastante. Me pone 27 grados. Pero aquí, yo donde yo vivo, en Barcelona, aquí 35 grados es morir con la humedad. Pero morir. Y ahí desde ya 40. Dice. Aquí 20. Joder, tormenta. Me haría que lloviera. ¿Cómo está, Francele? ¿Cómo está? Señores Arcade, estamos preparados. Gorka, no sé cuándo llegará. A ver si llega Gorka. Tenemos que mirar el tema del audio para poder hablar por la aplicación de Xbox, si se puede. Entonces, quien pueda. Yo ya he puesto a la gente que me ha mandado invitación. Como Charlie. Charlie, no sé quién más me ha mandado también la invitación. El Rafael Gálvez también del grupo. Y quien esté, de momento me parece que estará. Dice: a mí no me va la app en el PC, tengo que jugar desde la web. El señor de los arcades. Me estás hablando que no te funciona la app del PC. No me inicia sesión la app. Oh, vale. A ver. Lo digo porque. Yo lo he actualizado. Exacto. Yo acabo de actualizarla y me ha funcionado. ¿De acuerdo? La he actualizado y me ha dejado funcionar. Y nada, empezaremos ahora cuando esto. A ver, si queréis hablar. Yo creo que será lo guapo. Puedes jugar desde la web. Eso es ahora mismo nuevo. No sé, me imagino que ese, en vez de jugar desde la aplicación, jugarás desde la web directamente del Game Pass. Intenta, a ver, intentarme llamar o algo, porque yo no sé cómo. Vamos a ver. Charla. Voy a buscar a alguien. Por ejemplo, vamos a buscar. Ay, la madre que le parió. A ver. Buscar amigos. No, Xbox. No, estos no son. Tío barra baja Keyton.
Dice... ¿Qué pasa, tío Keyton? ¿Cómo estás? Le doy... A ver, en línea está... Espasmódico. Oye, mandarme una solicitud de hablar. Tío barra baja Keyton. Dice... ¡Estás en Discord! Estoy en la Discordia. ¿Estás en Discord? Mejor, tío. Mejor. Me arregláis mucho. Me arregláis mucho problema, tío, de... Porque tengo un problema. ¡Hola! ¿Estás por aquí? Sí, ¿me oyes? Sí, perfectamente, tío. Es que hay un problemita. Porque mi hijo también está jugando a la Xbox. Y me estoy viendo que me pone, estoy jugando al Fortnite, ¿sabes? Sí. Porque juega al Fortnite en la Play 4. Pasó la tienda. No, a ver, podemos hablar aquí, ¿no? Sin problema. A ver, aquí tenemos... Sí, es que yo pensaba que ibas a hacer, jugando en la Xbox, tío, pues un chat en la Xbox. Pero como he visto que quería jugar en... No, pero en es Discord. Que me va mejor para mí el ordenador. Aquí, para montármelo aquí, me va mejor tenerlo en el Discord, ¿sabes? Ya te contaré... Es que, tío, es un follón. No penséis que esto es un momento, ¿sabes? Todo esto no es... y aparte que si Flavio se quiere meter a hablar también, pues puede meterse a hablar. La gente que no tenga Xbox y quiera meterse a ver y dice, hostia, mira esta tortuga. Pues mira, el señor de los arcades, si puedes meterte en el Discord, te lo agradecería también. Si no, no pasa nada. Yo puedo arrancar el juego ya, si quiero, ya. Voy a arrancarlo, un momento. Me van a banear seguramente. Este vídeo no lo puedo poner en el YouTube. El YouTube. No, en YouTube quiero decir que yo normalmente exporto lo que hago en el Twitch, lo paso a YouTube. Y seguramente me van a... Porque ya me pasó una vez poniendo un... ¿Cómo se llama esto? Un día que hablábamos de dibujos. Y era el principio del juego, bueno, de la serie, y ponía la melodía. Y me la banearon. Vamos a cambiar... A ver. Es una pasada, la presa es muy guapa, claro. Y lo tengo yo. Jugar. A ver, ya te digo yo que el dibujo mola, ¿sabes? No es el dibujo típico, tío. Le han hecho un poco retro el dibujo de la presa. No lo han hecho con tanto ordenador, ¿me entendéis lo que quiero decir? No se ve... Como últimamente todos hacen ordenador, perfecto, con todas las líneas perfectas de la tortuga, diré. Lo que no sé si tortugas ninja hechas de ordenador. Tortugas ninja hechas de ordenador. Sí, digamos una serie de estas nuevas. Ah, creo que no. Bueno, es que no sé cuándo fue la última serie. Es que Cataluña era así, ¿sabes? Volvaquia dice. Hay varias, ¿no? A mí me suena haber escuchado algo, ¿eh? Ahí me suena de haber... Ayer estuve probándolo un poco, el juego. Le echa menos un filtro, tío, unas scanlines o algo. Porque se ve muy mal, ¿no? No, no es que se vea mal, pero joder, con unas scanlines se vería mejor. Sí. Las opciones y no hay nada de pantalla. Solo el idioma y de sonido y el HUD, creo que es. Hay español, menos mal, ¿no? Hombre... Bajo un poco el juego, ¿vale? Si ves que está muy alto, me lo decís, porque me pasa siempre con los juegos estos, tío, que me vuelven loco. Volumen del sonido. Tengo silenciado el directo. No pasa nada, porque no. Si no, está aquí el Volvac que me lo va diciendo. De los 2000 hay una que es solo TMNT. No sé qué es. Vamos a ver, machacar botón, escapar de los agarres, mantener botón o machacar, ¿no? Efectos, la sacudida sprint súbito. Ataques hacia atrás automáticos. Pantalla. ¿Has probado todavía? Completa, no, que va. Y la resolución la tengo a... La tengo a 1400-810, no sé, este es el que tengo. Vale, ni lo he tocado, sí, no lo he tocado. Vale, vamos a ver. ¿Qué quieres jugar? Porque sé que está el señor Arcade, si ya metete un amigo. El Slaughter quería jugar, pero le he dicho que hoy es un poco follón, porque seguramente mucha gente se quiera meter.
Y quiero verlo, quiero jugar con cuatro personas así. A ver, si juntamos seis, pero dicen que es una locura los seis personajes. O no. No estamos locos aquí. Claro. A ver, la I es para agruparse, ¿no? A ver, que entro. Que estoy con el señor Sarkar, que me imagino que está liado haciendo algo con el Discord. Carlos /el/ monstruo. Dice: hola. Puto calor hace, tío. Hola, Carlos el monstruo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ver qué pasa aquí con las tortuguitas. Me imagino que se tiene que poner Y y es agruparse. A ver. Iniciando sesión. Bienvenido. Espasmódico 24, bienvenido de nuevo. ¿Permites el acceso a tu información? Pues bueno. ¿Puedes decidir? No, le voy a dar a que sí. Oye, me dice que... que no, ¿eh? Se ha perdido, no, la, se ha perdido la conexión. A ver. Inicio sesión y me abre una pantalla. Otro día hay que probar a ver el Fall Guys, a ver si tiene crossplay. Se pone iniciando sesión. Dice, sí que a ver, opciones. Español. No sé si hay, es portugués de Brasil. Volvaquia. Dice que ya está gratis para todos. Poco baja el volumen, ¿no? ¿Eh? Le vas bajando ahí números y poco baja el volumen. Poco baja, ¿no? Poco baja. Puede ser. Estoy a ver si... si... porque me está dando problema a agruparse, me dice el fallo de edición de sesión. Y se me pone, se ha perdido conexión. Es que este crear juego, grupo. Lo que estuve diciendo yo... ¿Ya estás creando grupo? Le doy, elige un modo de juego antes de crear un grupo online. Vale. Historia. Partida nueva. Tranqui, aceptable, chunga. Aceptable, ¿no? Aceptable. A ver si, señor Arcade, que también quiera jugar. De todas formas, yo no puedo entrar ahí, ¿eh? Ahora, le doy ir a agruparse. Crear grupo. Pública. No sé. Carlos el monstruo. Es que yo en amigos, si lo hago para amigos, yo no tengo a esta gente en amigos. A ver, lo suyo sería que crearas tú. ¿Tú me puedes invitar a mí? Hola. A ti sí. Hola, buenas. ¿Qué pasa por ahí? Opa. ¿Quién es? Señor de los Arcades. Hostia, te escucho bajísimo. Sí, se escucha muy bajo, sí. Yo sé que tengo el volumen general al 25, ¿eh? Sí, tío, me parece que te puse lo mismo a ti y le puse el volumen del usuario a tope. Lo tengo a 200, ¿eh? Pues yo creo que lo tengo a tope ya, ¿eh? Volvaquia. Dice. Se escucha flojísimo. Vete a las opciones de Windows, de. Al panel de control de sonido. Y mira a ver el nivel de recepción de audio que tienes. Soy colega del señor. Ah, vale, Carlos. Muchas veces falla de allí. Eres el que me ha mandado a mí la. Me ha mandado tu tag también, ¿no? Está por aquí, Carlos. Vale. Sí. Se ha perdido conexión. No me deja conectarme, tío. Así te va a pasar lo mismo que con el Dragon Ball Z, tío. No jodas. Dice. A ver, voy a intentar crear una partida. Te escucho muy flojito, pero bueno. Igual. Sí. Ay, Dios mío, qué micro llevas, qué micro llevamos. Yo estoy con. Con unos auriculares Sony de esos de botón. A ver. Ni diadema ni nada. ¿Hay que darse de alta en algún lado? Pregunto. No. A ver, historia. Volvaquia. Partida nueva, aceptable. Yo estoy cof. Se ha perdido la conexión. La madre que los parió. A ver, yo lo de ir a crear grupo. Pública. Voy a salir del juego. Invitar.
¿Dónde me saldrá la invitación? Pues no lo sé, ya te he enviado invitación. Estarán los servidores petaos. Bueno, pero es a mí solo lo que le está pasando, tío. A esta gente lo está creando. Solicitud de mensaje. Vale, me has mandado. Igual es que cuando... Igual es que le tienes que dar acceso, ¿eh? La primera vez que arrancas el juego, que te sale ahí. ¿Quieres permitir el acceso? Sí, ahora se te da algo más alto, creo. Sí. Vale, vale. Me he puesto a tope ya. Lo he cerrado. Jugar. Le doy. Con tu invitación. Oye, ¿le pasamos el Discord a Carlos? Sí, claro, tío. Sí, sí. Lo tenéis ahí para eso. Sí, pero yo no sé cómo se hace tampoco. Se copia. Dice. Ahora mejor sí. Sí, se escucha un poco mejor, ¿eh? A ver, mando una invitación, espera. ¿Estás ahí todavía? Yo sí. Vale, vale, espérate, que lo mando. Lo mando. Que esto. A ver, muy bien. Alvin barra baja Andrius. Dice https://discord.gg/8r8nk. A ver. Mira, yo le he dado a esto y me pone Firewall de Windows Defender bloqueó algunas características de esta aplicación. ¿A ti o a mí? A mí, y me pone ahora permitir acceso, cancelar. Ahora permitir acceso, enviar invitación al juego, invitación enviada. No sé si te habrá llegado. Ahora, ya. Pero se me abre Epic Games, chaval. Epic. Sí, sí, me pone que me vincula. Que sí, sí, que me vincula a Epic. Flipo, chaval. Es que yo aquí. He desinstalado la app y la he vuelto a instalar, pero me sigue sin dejar iniciar sesión, tío. Que te encule, Epi. Pero bueno, a ver si desde la web puedo jugar, yo creo que sí. A ver. No me puedo creer, tío, que esto que está en el Game Pass es totalmente legal, funciona igual de mal. Sí, ¿verdad? Sí. Estoy iniciando el juego, a ver. Pero lo suyo sería que... Sí, lo hiciera yo, ya lo sé. Eso es. Pero el problema que hay es que yo hago Y, agrupa... ¡Ah, mira! ¡Ahora sí que me deja! ¡Hostia! ¡Escuchadme! ¡Yo estoy flipando ahora mismo! Tienes que crear una partida, claro. ¡No! ¡Calla, señor alcalde! ¡Carlos, tío! ¡Mira, tío! ¡Estoy flipando! La primera vez que lo hago me dice que me ha abierto una pantalla random del Explorer con las noticias de hoy. Es decir... No sé, Explorer no era, era, yo qué sé, era el Edge, ¿sabes? Me ha abierto una como esta. Lo cierro, no me funciona. Lo vuelvo a hacer ahora, le he reiniciado. Lo vuelvo a hacer ahora y me sale Epic. ¿Qué me estás hablando? Tenaje en Epic, sí. Y me ha combinado. Me ha combinado sí, el digamos, el Epic para poder jugar con Xbox. Quien juegue en consola y quien juegue en PC, me imagino. Que igual este juego está en Epic solo. Y la versión de Microsoft funciona atrás, ¿eh? Vete tú a saber. Unirte a amigos, crea un grupo. Crossplay activado. Sí, y vincular cuenta Epic también te pone debajo, ¿no? Elige un tipo de juego. Historia o arcade. Historia, mejor. Historia. Crea grupo. Elige antes. Joder. Aceptable. Y entonces ahora estoy metiendo en el juego yo, Ahora. Crea grupo. Pública, amigos o privada. Amigos. Amigos. Tienes a todos en amigos, pues amigos. Invitar. Madre mía. Espasmódico. Aquí lo tengo. ¿Te ha salido algo? Windows más G, sí, Windows más G para abrir la Xbox Game Bar. Pero bueno, puedo jugar también así, ¿no? Charlie tal. Invitar. ¿Y el Carlos? ¿Quién es Laocorn? ¿Carlos? Dime. ¿Quién es el Carlos? ¿Cómo se llama el Carlos?
A ver, déjame leer. Sube hacia arriba. No creo que lo tenga todavía yo. Me ha pasado a mí el... No lo sé. Yo te he pasado su nombre. Lo tendrás que añadir en amigos. Bueno, yo creo que estoy entrando ya. A ver, a mí me ha llegado la invitación, pero no sé dónde abrirla ahora. Me ha dicho lo mismo a mí, del tema de permitir. Carlos barra baja el... No me deja cambiar de muñeco. Carlos Acu 19, a ver. Carlos Acu 1980. Ahora no me va el teclado, o sea, el mando. Tócate los huevos. Carlos Acu. Ahora no me va. No me va el mando, tío. Tócate los cojones. ¿No? No. Estoy con el teclado, tío. Subiendo y bajando. Te he mandado, Carlos. Te he mandado. Me parece que te he intentado mandar el. La invitación. Pues sí, chico. No me va el mando. Tócate los huevos. Reinícialo, a ver. ¿Me tendrás que volver a invitar? Sí, no pasa nada. Carlos, tendré que salirme de aquí. Salgo de aquí un momento, salgo de aquí. Salgo. Bueno, la mierda, tío. Venga, va. Puto ¿qué? Game Pass. No te lo vas a renovar. Volvaquia dice: es el despedazador que no quiere que le deis una paliza. El despedazador. Select your hero. A ver, crea grupo, amigos. Invitar. Ah, te invito. Cuando tú me digas, te mando la invitación. Ya lo he vuelto a arrancar. Charlie, invitar. Ay, si me sale. Pero ¿de dónde abro la invitación, tío? ¿Tienes un mando tipo Xbox? Sí. Le das al botón guía y en teoría te debe de abrir la interfaz ya. Hostia, Carlos, no lo veo. ¿Me ha aceptado como amigo o no, Carlos? Pero yo si le doy al botón guía me abre el Steam, tío. ¿Te abre el Steam? ¿Qué estás, con Windows 7? Pues si no, prueba de hacer Windows más que... Carlos, ¿me ha aceptado la invitación de amistad? Si no, que me busque él. Álvaro Andreus 80. Ah, vale, ya veo las. Alvin barra baja Andreus. Charlie Alco. Ahí estoy yo, Charlie. ¿Sí? Falta Carlos. Ya voy a escribir en un WhatsApp. Spasmódico está aquí, Charlie también te habéis visto que estás por aquí. Pero me invitar y estoy invitando directamente por el Xbox. No estoy metiéndome por Epic, me imagino. Si no se meta en el Discord, ¿no puede meterse en el Discord, el Carlos? Sí, ya se lo he hecho por WhatsApp. Vale. ¿Me ha aceptado la amistad? Es que si no, no podré. No sé si me tendré que refrescar y volver a entrar para que me salga aquí su nombre. Tengo gente aquí que no tengo ni idea de quién es. ¿Quién es la retrocueva? Dice, no sé, un guiri. Decían, fácil es a jugar. A ver, solicitudes. No tengo nada aquí. Es que no sé si me ha... Yo le he buscado. Carlos Acu, 1972, está aquí. Lo estoy viendo. Tiene un skin algo rojo. Y chavales, ¿qué puedo decir? Que me estoy congelando, tío. Qué bueno. ¿Qué dices? Sí, tío, tengo el aire aquí. ¡Bah! Yo vale, con una coronita. Yo estoy con el ventilador aquí apuntándome a la cara, a un metro de distancia. ¡Tieso! ¡Que esos son los tiesos! No, ya tengo el aire este aquí. Y ya deja la tarde y yo, tío, he pasado muy mal. Si no iba a hacer directo, tío, tenía un dolor de cabeza y he subido a ducharme. Dice, aquí no hay. Ah, pues yo esta mañana cuando he subido a por el coche, tío, estaba el ascensor estropeado, he tenido que subir cuatro cuestas.
He llegado arriba, tío, parecía que me había duchado con ropa y todo. A ver. Estoy en el juego, pero no encuentro la partida que estáis. Y luego resulta. Escucha una cosita, Carlos. Está es de amigos, ¿de acuerdo? Y me tienes que aceptar en Xbox como amigo. Yo te envío una solicitud de amistad. Me tienes que ir, tienes que darle al botón del medio de la Xbox a este. Carlos barra baja, el barra baja. Es que si no, no puedo invitarte. Dice, vale, es que jugamos en privada porque me dicen que 6 personas nos podemos morir. Y ya digo que... Y esto va fino así para jugar varias personas, ¿lo habéis probado ya? No, a ver, esto sí que no es como el otro día. Esto es realmente otro tema. No como el... Ya. Hombre, si tenemos todos buena conexión a internet, no debería de ir mal. Tío, jugamos online a juegos mucho más potentes. Esto... De toda la gente que conozco, solo sé que uno que tenga ir aquí. Joder, qué cabrones. Hombre, pues el día que estuvimos allí pegó un poco calor, ¿eh? Que tuviste que abrir las ventanas y todo, ¿eh? Aquí está 8 Siroco, hermano. Volvaquia. Mirlo. Dice. Sí, pero no suelen instalarse, es raro. A ver si no tengo que arrancar otra vez en la partida para porque no me sale aquí. ¿El que juega en Xbox o en ordenador? Carlos. En ordenador. Y tú también, ¿no? Sí. ¿Qué habéis puesto más todos? En la oferta del euro. No, Carlos ya lo tenía hace tiempo. Me salió a mí, me parece que. ¿Qué me salió a mí? Pues 60 euros, ¿no? 60 y pico euros, ¿no? Pues 60 euros, a ver, no es que lo use muchísimo, pero me apetece jugar a un juego y lo tengo, ¿sabes? Yo es que me pongo a mirar juegos, tío, para jugar en la Xbox, tío, y todo eso. O primero, me parece una mierda, o me parecen buenos, pero ya los he probado en el PC. Y tercero, si tú quieras, no me interesa. Yo quiero un King of Fighters. ¡Alvarito! ¿Cómo llevan las bujías? No, el problema es tener tantos juegos, es como los que compras. Quien tiene 20.000 juegos, al final no sabe qué jugar. El rincón de los 16 bits. ¡Hola! Ya, pero bueno, no, normalmente los juegos que compras son juegos que algún día sí o sí vas a jugarlos. Sí, cuando sea jubilado. Oye, ¿cómo va el chaval, Carlos? Pues no lo sé, no dice nada. Podías tener. No tiene Discord él, ¿no? Creo que sí, ya le he mandado. Ir a buscar la casa. Sí, aquí estamos tres solos, ¿eh? Y se te escucha mejor ahora, tío. Antes se te escuchaba fatal. Buen de momento, no voy a hacerla. ¿En serio? ¿Has hecho al final la pirula del euro o no? O ya te tienen pillada la Xbox tuya. La tuya ya llega a la cuando llega la Mac de tu consola a las oficinas de Xbox, la banean. Dice, no, que este lleva ya 82 cuentas. Había un meme de eso. Madre mía, ¿dónde estamos ya? A ver... Lo que es asqueroso es lo de los 14 días de prueba de PlayStation Plus, tío. ¿Sí? Ja. ¿Es malo eso? No, a ver, es como si tuvieras 15 días de PlayStation Plus, pero... Para vez que quieres tener 15 días de prueba de PlayStation Plus, te tienes que hacer una cuenta. Y ya. Antes había un método que te podía servir a... una cuenta de Yonmail, que son cuentas temporales de correo electrónico. Entonces no, una vez que activabas la cuenta esa temporal, sí. Ya podías, o sea, no te la tenías ni que crear. Me parece que Carlos ya me ha aceptado como amigo. Vale, aceptamos Pargo. A ver, eso está en orden. Salgo de aquí, voy a invitar. Y me sale, no me sale, tío. Carlos no me quiere. Mira, tengo Agüero 1709. Tengo Álvaro 37. Álvaro 37 92 67.
Yo creo que tantas cuentas de Álvaro no tengo, Tengo... No me sale, tío. A ver, Carlos, ¿cómo va? A ver si pones... A ver, tienes el WhatsApp, si no le llamas, tío, directamente. Dile, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Porque a lo mejor nos está buscando, ¿sabes? Me sale aquí... mandar invitación al Discord, al grupo. A ver si lo ve. En amigo de amigos me aparece el loco malito. ¿Loco malito? Es el que hizo... Sí. El de Maldita Castilla. Sí, sí, un sí. Un creador sí. De juegos. Ocho Siroco, Charlie, Arthur. San Shiryu dice... Sin conexión. Agüero... Álvaro 37. Invitar, a ver, es que falta, tío. A ver, Carlos, tío. Es que estos son los de, estos que tengo aquí son los que tengo en Xbox. Aparte sale en Xbox, se ve a la izquierda. Le puedo invitar directamente, así le puedo invitar. Abrir charla, grupo, juego. Invitar al juego. Le he mandado la invitación directamente, tío. ¡Por favor! Te he mandado invitación, Carlos. Dice que juega desde el móvil. Pues del móvil. ¿Qué me estás contando? ¿Con el con la nube? Entonces, claro. No sé qué tal le va a ir, jugar online y usar la nube al mismo tiempo. Hostia, tío, estamos buscando aquí la... Encima el móvil, que eso... A ver, no, la nube va bien, no te voy a decir que va mal. Y para este juego no tiene que dar mucho problema, pero claro. Ya, pero igual si tienes un móvil con 5G. Como Goku. Si no tienes... Si no tienes un móvil con 5G, la conexión wifi del móvil es una puta mierda. Hablando mal y pronto. ¡Ay! Vamos a ver. Le he mandado la invitación a Carlos. Directamente se la ha mandado. Que si no empezamos a jugar. Empezamos y que entre él cuando. Va, pues ahora esperarme que me había puesto a hacer liar un cigarro. Vale, vale, vamos a hablar. ¿Qué? ¿Cómo va todo? ¿Carlos? ¿Bien o qué? Pues mal. No, Carlos, vale. Tú no, ya sé, tú vas bien. Tú. Te hablo mucho contigo. Llámame Charlie, que si no, nos liamos. Pero Carlos, pero si el otro se llama Gorka. Se llama Carlos. Pero bueno, entiéndeme, Gorka, tío Keaton, bueno, como quieras. Charlie. Tiene un compañero de trabajo que era, se llama Charlie, muy buen chaval, la verdad también. ¿Tienes algún proyecto entre manos o no? Yo, Charlie. Tengo uno empezado, pero a ver si puedo pillar alguna Raspberry barata, que ya sabemos lo que pasa. Y seguiré. Estoy haciendo una mesa cóctel arcade de dos jugadores. Sí. Para echar unas cervecitas y unas partidas a la vez. De lujo. Me dice Carlos que ya te ha agregado como amigo. Vale. Dice, no te podré incluir. Bueno, yo ya estoy, Ay, no me sale aquí todavía, tío. Es que no sé. Y si sale, si vuelves a crear. Venga, o que sí. Reinicia la aplicación. Reinicia la aplicación de Xbox, a ver. ¿Cómo la reinicio? Pues control al suprimir Xbox, finalizar tarea. No, me va y la vuelves a abrir. Voy a perder la. Voy a perder. Un momentito. Vamos a intentarlo otra vez. Aceptable. Aquí, chan. Jugando con el móvil, chaval. Tía, crea el grupo. Cara. Amigos. No me sale, tío. No sale. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Le he mandado, a ver, te lo voy a mandar otra vez la invitación. Te he mandado invitación, Carlos. Tiene que salir una invitación. A ver. Río Ninja Collector. ¿Qué pasa, tortugos? ¿Qué pasa, tortugos? Voy a hacer una cosa, voy a salir del juego y lo voy a arrancar otra vez. A lo mejor es porque no ha refrescado el... Puede ser.
Madre mía, chaval. En mi época jugamos con 4 joysticks. Y con 5 duros, ya te digo. Río Ninja Collector dice: el carburador. Río Ninja Collector. Vamos a jugar. Dice: me ha mandado la invitación a Carlos ahora, eh. Me ha invitado un grupo también. Pues que los invite él. Carlos Sacu te ha invitado a jugar otra vez. Tranquilo, han salido todos a la vez. Espérate, que a lo mejor ha arrancado el juego y a lo mejor ahora funciona. Escuchar, escuchar. Me encanta el diseño de las tortugas. Vamos a ver. Historia, continuar. No, aceptable. Ahora le damos. Es muy fácil, es muy fácil. Le das aquí. No aprendo nada. Iniciamos sesión. Río Ninja Collector. Crea grupo. Amigos. El de la serie antigua. ¡Carlos! ¡Te tengo aquí! Era eso, tío. Es babódico. Creo que ha salido del directo, porque le hacía eco con el móvil. No pasa nada. Es una locura con el móvil toda la vez. Mierda. Vale. Te faltas tu espasmódico y Carlos está entrando. Y Charlie. Volvamos. Ya estamos todos. A ver si sale el recopilatorio, que también tengo ganas, tío. A ver, ¿a quién cojo? Yo siempre era del amarillo. Lo que no sé. En April. No, la de April estaba. ¿No puedo jugar a Michelangelo? La April va de Aprilada, ¿no? No puedo cogerlo porque no se pueden repetir los. Ah, vale, pero no se pueden repetir. Pues me pongo a Leonardo. ¿Quién es Michelangelo? Los El Carlos. ¿Qué? Río Flavins. Vamos a ver. Nardo. Yo no he jugado todavía a este juego, nada. Dice. Yo lo he probado, pero nada, poca cosa. Una pantalla ayer. Sí. A ver, está aquí el principio. Oye, ¿qué dicen en las noticias? Epi aquí no está tan bien dibujada. Aquí pierde. Buenas tardes, Nueva York. He vuelto a dar bienvenida a las opiniones de Belmont. Este pavo salía en la serie, donde mi opinión siempre es tan más clara que el agua. En el programa de hoy hay un regalo para mí. Hay que decirlo muy rápido. ¿Dónde está el ticket regalo? Ya colector. Dice. Life. Leonardo. Lifebots. Roca maciza. Roca maciza. Yo lo digo en catalán, porque es lo que. Nosotros aquí en el pueblo aprendimos catalán viendo las series, tío, en el Plus TV3. ¿Os llegaba TV3 a Teruel? Sí, nos hemos creado con el. Buenas noches, pringadetes virtuales. Jorge, ¿qué pasa, tío? ¿Es Jorge? Mi colega Jorge, sí. ¿El de pringadetes virtuales? Sí. ¿Qué pasa? Hasta aquí, míralo. ¡Comenzamos! Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? No, es Raider. ¿Quién soy yo? Vale, yo soy la FLC. Barra baja virtuales. A ver, vamos, a ver, ¿qué tal? ¿Nos podemos pegar entre nosotros? No sé. No hay fuego, amigo, no. No hay fuego, amigo. ¿Estamos en el Warzone o qué? Madre mía, sí, tío. Cuando se juntan ahí los cuatro, nos juntamos los cuatro en medio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Or you can. 1 euro, chavales. 1 euro 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Y te vas cambiando. Ah, lo que hay que hacer, seguramente, es poner, como dice Gorka, el Jokeyton, de poner la consola como segunda. Y yo principal. Es que tengo la One, pero es que no creo que la use con el ordenador. Me parece que me va a sobrar. No pide mucho este juego tampoco, ¿eh? No, este no puedo jugar con el degrada. Uno de los que hay. Ninguno de los que hay, dices. Hombre, yo con mi ordenador puedo jugar a todos sin problema. Ya. Quiere decir que tienes un ordenador potente. Jugar. Aquí vais todos sobrados de gráficas. Hombre, y de. Tanto como sobrado. Aquí el que está sobrado ahora de chip es el. No me veo, tío. ¿Dónde estoy? Buah, yo tampoco. Yo creo que aquí los 6 jugadores se fliparon, ¿eh?
Tiene, no, no puedes perder el la tortuga ahí tuya, va. No sé ni dónde estoy ya. Es un poco locura ese. Ah, el ataque claro. Especial, vale. Con el I. No creo que pueda jugar, jaja. Dejar de trabajar, hombre, que hace mucho calor. El policía al retro. Trabajo en equipo. A 10 ataques en equipo en multijugador. Volvaquia dice. Y este juego, quieras o no, tío, parece una tontería, pero yo me doy cuenta que los juegos ahora los ocupan 700 y pico, ¿no? Es decir, 700, como si fuese nada, ¿sabes? Como si fuese nada. Este ocupa un giga y pico. Joder, tío, pero que tú fíjate. Antes 700 megas, hostias, podías tener dos otros juegos en el ordenador. ¡Coño, un CD, tío! Ya te digo. Un CD. Y se ha metido en un CD, se han metido muchas cosas, ¿sabes? Claro, pero es que antes que teníamos en el ordenador 50 gigas. Claro. Mi primer ordenador 40 gigas tenía, sí, de disco duro. Mi primer ordenador, que tenía disco duro ya decente, primero tuve un ordenador muy antiguo que tenía 20 megas, pero bueno, no llegó a ser ni ordenador casi. Tenía uno que era, tenía 850 megas. Sí, yo era la época, era la época que era de un giga, ahora un giga o era 850. Era más económico 850. Y con eso dije yo, guau, para llenar eso. Se llenaba, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando me puse a hacer copias? ¿Qué? ¿Solo hay una pizza para todos? Es mal, ¿eh? Yo creo que nos llenará vidas a todos. Ah, pues no. Qué cabrón. Comida, comida. Pues cuando comencé a grabar, CDs, yo hacía imágenes. ISOs, sí. Para ir más rápido. Claro. Y era más, y aparte era mucho más seguro para grabar, no fallaba tanto los CDs, porque claro, antiguamente un CD costaba 800 pesetas. Sí. El virgen, 800 pesetas el virgen, ¿eh? Luego lo vendía por 4.000, ¿no? Y pues caras copias piratas salían, colega. No, sé, a mí me las grababan, colega, por 100 duros. Bueno, 100 duros, 500 pelas, sí. No, pero estamos hablando de que la grabadora ya me costó a mí 120.000 pelas, ¿eh? Cuando la compré, que era al principio de las grabadoras. Iba, grababa a dos velocidades, pero si grababa a dos velocidades, de CD a CD, si hacía copia de CD a CD, alguna vez me fallaba. Y si te fallaba ya una vez, te cagabas en todo, ¿sabes? Porque eran dos paquetes de tabaco. Y a mí mi ordenador, primer ordenador era un Pentium 100. Que me lo vendieron como. Me lo vendieron como 100 y vino como 75. Y me dijeron, no, es que. Es un 100, lo que pasa es que es un jumper que hay que cambiar, sí, claro. Sí, antes la. El tema de la configuración de las placas bases era una puta mierda, tío. Bueno, pues al final lo pillé, menos mal, yo abrí el este. Y yo sin saber, digo, me voy a cargar el ordenador abierto. Yo cerrando la puerta porque no me veía a mi padre con el ordenador abierto. ¿Qué hace? Bailando. El mío era. Venía con 3.1. Yo lo que hacía, no sé si vosotros lo hacíais en esa época, porque yo me acuerdo de la época. Que yo tenía. Salió Windows 95. Pero yo usaba MS-2 y 3.1. Gracias. ¿Ves? Eso sí nos ha llenado a todos. ¿Y qué hacía yo? Tenía, al arrancar me decía, ¿qué quieres arrancar? ¿Con MS-2 o con el Windows 95? Sí. Y claro, podías usar el 3.1 o si querías jugar a otra cosa, pues el 95. El 95 no iba muy bien, la verdad. Había cosas que era obligatorio tener el Windows 95 porque no había, los programas no... Solo funcionaban con 95. Hubo una época que ya hicieron esto de que ya no hacían nada para MS-2. Pero cuando podías jugar con MS-2, el juego iba mejor. Estaba más. ¡Roca Masise! A ver. Hay que buscar el patrón, eso se lo digo siempre a mi mujer. Cuando juega al Snow. Para, cuando... No revienta. Ahora que está tonta. El que mejoró mucho fue el 98, era igual que el 98.
Tío, venga, a mí el que me gustó el XP, tío. Sí. Y el Millennium me va a llevar bastante bien igual. ¿Quién no tenía el CD del XP? Todos creo que hemos tenido esa copia, ¿no? Con la misma key. Sí. Fácil. ¡Dale, dale! Ha muerto. Oye, va bien, ¿no? Está guay. Yo soy el de la pizza. El equipo que lucha más completa en la fase de cualquier modo es multijugador. Ya tenemos un... Pues el Windows 98 estuvo bien, pero el XP fue... Donatello ha ganado. Donatello. Yo. Bien, bien. Olé. ¿Y por qué ha ganado Donatello si yo tengo más puntos? Y Alvin tiene todavía más. Por mayor cantidad de enemigos derrotados. Igual ya se da el último golpe. Pero bueno, como el 98, que es la mejora del 95. Me acuerdo que sacaron el 95 y luego sacaron una actualización del 95. Que era 95 Plus o... Yo es que empecé con los ordenadores muy tarde. Un abrazo, Pringaetes. Muchas gracias por pasarte, tío. Yo el 95 no lo toqué. Yo empecé ya con el 98. ¿Para dónde vamos? 98. No sé. Ah, es obligatorio esto, ¿no? Venga, tío, que vaya bien mañana, tío, el curro. Yo he currado hoy también, ya, y mañana... Cuídate, Jorge, un abrazo, tío. Hablamos. Esperando que se una... Ah, vale, cuando... Ah, vale, esto mola. Vale, es decir, que si alguien se quiere meter en medio de la partida, cuando terminemos la partida, lo que es la fase, puedes meter a más gente. Eso mola, ¿eh? Que tengas buen día mañana, tío. Un abrazo, grande. El 95 fue el primero que es como los de ahora. El 3,1 era raro y diferente. Pringadetes barra baja virtuales. Dice, un abrazo. La verdad, se ve guay. Le falta que si se le podía poner un skyline, como dice Gorka. Sí, pero no sé, está bastante bien. No, sí, me mola, ¿no? Pero le falta... han querido hacer el pixel, sí. Pero podrían haber... Entiéndeme lo que tengo que decir. Oye, ¿la vida es lo azul? No, la vida es lo verde. Pues el azul es la tech especial. Si tienes azul, creo que lo puedes hacer. Pues no sé qué he hecho, pero aquí me estoy liando. Han aguantado también eso de lanzarlo a la pantalla. Eso que la Mega Drive no podía hacer. Han aguantado esto también. Los detalles son los mismos, ¿eh? Hombre, son unas tortugas al final. ¡Hay que andarse con cuidado! Hombre, el de Super Nintendo fue una barbaridad el juego ese, ¿eh? Nosotros te lo jugamos en las piscinas del pueblo, que además las llevaba Carlos y sus padres. Había una recreativa de 4 jugadores de las tortugas. Menudo verano, nos pegamos. Sí, tío, ahí. Y aparte que no era un. A ver, era difícil, pero no era imposible. No era una arcadia de. Imposible, ¿me entiendes? No, a lo mejor con 4 o 5 créditos a lo mejor te lo pasabas. Pero... Exactamente, que no era. Pero ¿quién tenía para 4 o 5 créditos? No, claro. Tenías que pillar a tu padre después de 40 y de tomarse unas 10 cervezas y engañarlo. Te digo. Que eso era así en mi casa, ¿eh? En mi casa... ¿Cómo estirábamos las partidas, eh? El mío ha sido muy estirado toda su vida. No tengo más eso, espérate, no tengo más eso, espérate, no se queda, Yo me acuerdo que, claro, mis padres... No, mi madre, darme dinero para consola, para jugar al arcade y todo. Algún día, ya cuando era más o menos, pero vamos. Pero en verano, los pillaba, no sé, les pillaba con la paga doble, yo qué sé. Punto de salud extra añadido. Ahí va, me he perdido. ¿Quién está peor? Está en boca del... Ese. Mikey. Oye, pues no le van mal en el móvil, ¿no, al chaval? Buah, tío. Yo también estoy jugando en la nube, tengo el Twitch abierto. Está de lujo. ¿Por qué te pones a descargar algo en el mule también? Actualiza si quieres todos los juegos que tengas en el en el Epic, sí.
Hostia, que no abro el Epic y esas cosas porque se comienzan a... a actualizarse todo, a liártela, abres el Steam o lo que sea. Oye, ¿qué os parece el juego que han regalado? En vale. Epic. Ah, no lo he probado. Supralam. ¿De cuál habláis? Desde la Epic de esta semana. ¿Cuál es? Supralam. Ah, vale. Una ¿por qué? Vas a flipar con la captura que te he hecho. ¡Qué cabrón! No, no. Venga, hombre. Hala, ¿y por qué me ha dado? Me acuerdo de pasar. Me acuerdo, tío, los sábados. Épica. Ahí va, que me funden. Nadie, ya verás. Yo es que a veces me pierdo, tío. Lo siento, pero me pierdo. Yo igual. ¡Para todos! Multitudinaria. Gracias, yo he recibido ya. Venga, hombre. Podríamos haber cogido la April alguno, ¿no? También podríamos ver yo. Vale, déjala. Estabas en el momento perfecto, mi querido. ¿No quiere entrar nadie más por ahí a jugar o qué? Poder ninja infinito. Oye, que puedes hacer el movimiento especial todo el rato. Ninja, ninja río, río ninja. Este juego es para ti, ¿eh? Ahí va. Yo creo que este juego... yo creo que este juego lo van a terminar haciendo crossplay. Que ya es crossplay, ¿eh? ¿Para todas las consolas? Hombre, ahí ponía crossplay o activar cuenta Epic. ¿Crossplay sí o no? Yo solo leí... Yo he leído que solo era para crossplay con Xbox y PC. Ah, pues no lo sé. Ah, vale, puede ser. Dice, si te lo digo yo antes... Río Ninja Collector. Lo que la gente que hay en el grupo dicen que quiera jugar y tal, bueno, que ellos sabrán. Cierto gif de perro malvado. Río Ninja Collector. Dice. Volvatia. Dice. Este es el Rocamasis, al otro era el vivo. ¡Epa! Joder, déjame atacarte, cabrón. Yo no sé qué he hecho, le he dado dos veces. Epa, que tira granadas y la hostia. ¡No, no, no! Ey, me ha quitado barra de especial, el cabrón. Hostia, le tienes que dar e irte, ¿sabes? Me suena a juego... Pues yo pensaba que con el rollo este de la buah, estoy en las últimas. De que todo el mundo juegue. Yo estoy muerto ya, casi. Yo igual, casi. Río Ninja Collector. Dice, quiero ver el menú a ver. Voy a caer. Modo historia o arcade. Esto es modo historia. Río Ninja Collector. Sí. Dice, pero también va por vidas, ¿eh? Nos acaban de matar una, tenemos tres. Epa, ¿dónde estoy? Bueno, chavales. Tienes que curar, creo, ¿eh? ¿Que por qué no...? Hay que curar a los que están jodidos. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, te cura, pero no te da toda la vida. Cuidado. No, muy poco. Pues a mí me la ha subido todo. Ah, bueno, es que, claro, a mí me ha consumido una vida. ¿Cómo se cura? Pues poniéndote cerca de él y dándole algún botón. Lo siento. No sé qué botón. Ayuda. ¿Qué botón es? Se lo sabe Carlos, tío. Carlos sí lo sabe. No lo sé. Joder, me va a volver a matar, tío. Ven aquí, cabrón. De aquí no sales. ¿Qué botón es? El menú no, el mapa. Ahora lo verás, el mapa. Joder, voy a bajar. Bueno. Por aire. Coño. Una cada uno nos han matado. Sí, tío. Pero una cosa. ¿Qué botón es? El mapa, el mapa. No lo sé. El mapa. Volvaquia. Dice.
No lo sé. Ya lo leí. No lo sé. Que actualmente solo hay crossplay. ¿Qué ha pasado? Soy yo. No, no, que me queda mirando el que dice el Flavio. Hay que saber con ese botón de curar, tío. Puedes buscarlo en internet. Que no sé, no quiero meterme en el menú. Ya le he preguntado a Carlos por WhatsApp. Ostras, irá con la versión Sparrow, jajaja. Mira. ¿Has probado la versión Sparrow o no? ¿Y se puede jugar online con la versión Sparrow? No, no creo. Este es el mapa. De aquí podemos repetir las fases. Hay veces que sí que sacan cracks online de Steam. Volvaquia. Dice, difícil. Es que estoy pensando en que en meterme. Sí. En online es que no se puede parar, ¿sabes? No es como otro juego, puedes ponerle pause y mirarlo. Ninja Collector. Dice, ahora toco monopatín. Imagino que todos con Sparrow igual. Qué guapo. El rincón de los 16 bits. Dice, como mola, ¿eh? Toca monopatín. ¡Epa, que hay obstáculos! ¡Ah! ¡Epa! Esto me recuerda un poco a los... ¿Cómo se llama esto? Las... Oye, ¿qué? ¡Paz! A las Battletoads. Sí. Maldito juego, tío. ¿Cuánto me mató? Ahora me quitó ese juego, tío. Mira que el juego, tío, era guapo, ¿eh? El juego era guapísimo. Estaba súper bien creado para Nintendo, para NES. Bien aprovechado. Pero era imposible, tío. ¿Hacía falta? Has conseguido superar el nivel evitando daño más de dos veces de obstáculos. Pues vaya. Cada vez de estar pegando hay que mirar por dónde vamos, ¿sabes? Esto es muy difícil, tío. ¡Cuidado! Muy complicado esto, ¿eh? Y aparte va muy rápido el juego este, tío. Me ha pisado el coche. Y a mí. Tío, no por nada, pero hay que ir con todo... Cuidado por atrás. Ah, vale. Son motillos. ¡No van a matar! ¿Qué dices? Oye, aún no nos ha dicho de cómo se cura, ¿no? Ay, que me vuelva a comer. Estoy recibiendo ahora por todos lados, ¿eh? Mira, hijos de puta. Cuidado. ¡No! Ahí va, que te meten por las ruedas también. ¿Y por dónde se lo ataca? ¿Por arriba? Yo creo que ahora lo que hay que hacer es... Si viene una pizza, por favor, acordaos de mí. ¿Y de mí? Sí, pero yo tengo los warnings. ¡No! Ya me he perdido. Ya me estoy muriendo. A ver. LB. ¿Ah, sí? Sí. Hermano amable. Soy un compañero en multijugador. Oye, al final la historia real de las... Oh, ayuda. Voy. A ver, que estamos muy liados ahora. Y yo me he perdido. Voy. Ya. Hermano amable. ¿Estamos todos en warning o qué? ¿Cómo va esto? Sí, bueno. Una pizza. ¡No! ¡Oh! ¿Para quién? Para mí. Para Donatello. Me cago en Donatello. Estaba muy jodido. ¡Ah, venga, va! Encargaros primero de... Me parece que el Michelangelo ha perdido la conexión o algo, ¿eh? Sí. Sí, mamá. ¡No! No me da tiempo. Dice, Donatello, agáchate y conócelo. ¡Ah! Nunchaku se ha pirado. Se ha pirado, ¿no, Carlos?
No lo sé. No, solo somos tres. Mola mucho el juego. Cuidado por el medio. Río Ninja Collector. Dice, muy sol. Cuidado por arriba. Volvaquia. Es muy rápido el juego, ¿eh? Mola, sí. Mejor, tío. Dice que si es Mega Drive esto. ¿Qué es Mega Drive? No. Mega Drive va a ser esto. Mega Drive no puede. Río Ninja con estos colores. Bueno, el Super Nintendo tampoco, ¿eh? ¡Joder, al otro, rompiéndonos el... He quedado por culo. Que saca un anuncio de GoldenEye y ya está dando por saco. ¡Pizza! Es pelea esto, ¿no? De pizza. Me ha cogido yo. Podrían salir tres. Ya. Podrían salir la buena. Bueno, aquí vamos a morir. Ya, ¡esto no! Hombre, soy el que más me la merecía, ¿eh? Que mira, Donatello todavía tiene tres vidas. Donatello, Donatello. Que le dé por vaya, vaya tela con Donatello. Sí, sí, sí. Joder. Estoy pensando en cuándo le puedo dar. Estoy ahorrando monedas. Me cago en su puta vida. Ahora, cuando se esconden. Ah, pero mira, que ataca él también. Qué hijo de puta. Hombre, me está dejando frito. Ah, me van a poner fácil. Tío. Oye, no le puedes atacar por el aire, ¿eh? Tío, hay que meterle directamente. ¿Y esto, ah, y esto cómo lo voy a morir? No, ahora no le ataquéis. Ayuda. Eva, pongo a reírte. No, hombre, y esto con los Wanin, ¿eh? Atentos que yo voy a morir de nada, ¿eh? Qué jodido es. Y yo. Usar la magia. No, me no tengo. O sí, sí la tengo, soy re joven. ¡Muerto! ¡Estás jugando a la Game Boy! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Los ha matado a todos! Ahí va. Tío, es muy difícil este, ¿eh? Va a morir. Ah, cada vez que te dan un toque, se te baja la barra de especial. La tenía casi llena. Y me ha dado un golpecito de nada encima. Ah, ya está, ya está. Madre mía, qué chungo. Joder, ya te digo. Esto lo acercas a la Mega Drive y de la chest explota el Blast Processing. Esto lo acercas a una Mega Drive y de ansiedad le explota el Blast Processing. Anda yo, pero ¿qué os pasa? Oye, ¿le invito a otra vez al Carlos o no? No creo. Espera, dame un segundo. Sí. Un traguito de agua. Dice que no le va bien en algunas fases, que se le atasca. Eso es por jugar el streaming y estar jugando online. Toda la vez no se puede, tío. También habría que pensar en la MIDI versión mal del de audio. ¿Os vais a comprar la Mega Drive Mini? Claro. Pues no lo sé. Yo es que como las colecciono, pues. Yo no. Tengo que caer. Le doy para adelante, ¿eh? O le invito. No creo que salga. Me estoy liando un cigarro, si me des un segundo. Dice. Yo me lo lío, pero tenía que fumar luego. Entonces, tú te la vas a comprar, pero no saldrá. Aquí en Japón dice que no saldrá. A lo mejor. Aquí en Japón. No, que aquí, que solo saldrá en Japón. Pues no. ¿Has pasado a colear o qué? Alvin. ¿Eh? ¿Has saltado a colear? Sí, llevo un mes fumando de liar. Fumo mucho menos, muchísimo menos, tío. ¿Más? Fumo ¿qué marca? Mucho. Camel. Me pillé el bote de Camel. Camel. ¿Es caro? Fíjate, man. No sé cuánto cuesta. 14 euros el bote este redondo. Ah, el bote. Yo Camel, pero normal. Yo Manitou. Y de liar alguna vez. No, a ver, yo. A ver, me da temporada. Pero me da cuenta que estaba fumando. No, que la NES Mini o la SN es mini. Yo es que la Mega Drive Mini, la primera, me compré la de aquí, también me compré la japonesa.
Yo estuve a punto de comprarme una oferta que salió por 36 euros. Pero voló. Solo por ser HD ya no hay ninguna Sega real que lo mueva. A ver. Yo creo que Sega innovar ya no innova nada. Dijeron que si sacaban una Dreamcast o una Saturn Mini, decían que iba a salir a precio de consola de ahora, de las nuevas. Saldría muy cara. Cuando queráis. ¿Sí? Venga. Me oí, ¿no? Dicen que saldrían a precio muy cara. Claro, los segueros tan aférrimos son tan ricos. Para igual ahora sí por la falta de componentes y mierdas, pero no sé. No, a ver, una. Mucho hacer una. Me les metes cuatro ISOs y a correr, tío. Pero no es tanto. No, pero no lo digo yo, es que lo decía ya, Sega. Ya. Lo dijo Sega. Tú piensas igual que lo mismo que yo. Abajo me pone algo de desafíos. Sí, a veces sí. Mira, dos, se protege el mazo. No os cortéis en usar la magia, ¿eh? O sea, cuando la tengáis llana, usarla, porque si no se te consume cuando te dan una hostia. Ahora, la he usado y no hay nadie. ¿Esto lo pones en un arcade, en un bar, tío? Yo te digo que... Pues un arcade, mira, te le metes un mini PC de estos nuevos de ahora, que te salen baratillos, que pueda mover estos juegos, pero sí. Bajas piratilla y a correr, y te montas un arcade de puta madre. No, pero ya te digo, una partidica, ¿sabes? Que cada... Un euro, el... no sé. O que cuando consumas te dan unas monedas, ¿me entiendes o no? Sí. Acabaremos tajando. ¿Esta rana qué es? Esa es la serie. Pues no lo sé. No sé. Es del Battletoads. Río Ninja Collector. Dice. Es del Battletoads, ¿no? Una rana, no. No me parece, ¿no? 10 pistas. Una rana mutante. De los 16 bits. Por aquí no se puede. Moraria, un capitán comando 2 de este estilo. Te digo, me pones un arcade sencilla, tampoco hace falta que sea tal. Y haces que te dan unas monedas cuando consumes, no hace falta. Porque si pones dinero, a lo mejor la gente no, ¿sabes? Pero consumir, tal, ¿sabes? Toma. Un pub musical o algo. Porque yo estoy harto de verlas en los sitios de los cumpleaños de los críos. Yo tengo alguna arcade mía en algún pub. Por ¿ah, sí? Sí. Le va de lujo. ¿Y qué hace? ¿La pone pasta o...? A 20 céntimos partida. Pero la hice con un Pandora. De estos que solo tienen juegos arcade. Están en mil y pico, pero son todos arcade. Sí. ¿La gente echa? Ya te digo. Yo es que... Pues se sacará unos 200 pavos al mes. Vaya, hombre. Fácilmente. ¿200 pavos al mes? Volvaquia. Dice, joder, sí. Aparte que la gente va, está jugando y está consumiendo, ¿no? Claro. ¿Le damos a esto o qué? No. Ahora. Déjalo. ¡Cuidado! Buena. Esto sí hay que tener cuidado, con lo de la flecha, Hay que darle desde. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno. ¡Mira los monos! ¡No! ¿Qué? ¡Hala, tío! Esto como los Sonserrayas. ¡Sí, tío! ¿Los monos tiran cosas o qué? Los monos sí tiran cosas, sí. ¡Mala, amor! ¡Cabrón! ¡Plátanos! Me tiro uno de crío, una piedra a la cabeza. Me enunzó. ¡Mira este! Es que le va a dar un infarto. Toma, hijo de puta.
¿Cómo se hace el ataque especial en el aire, tío? No sé, a veces me sale, a veces sí, a veces no. A ver qué más. Coger dinero, tío, coger dinero. Coger dinero. Dinero más. Ay, hombre. Joder, me están dando, ¿eh? Que tú, Charlie, le cortas las maderas y todo, yo las mandas cortar. Yo me compro un panel entero en la fábrica de aquí del pueblo y luego ya la llevo a la carpintería con las medidas, ¿vale? Entonces ya no me las cortan a medida. Ah, es que de cortar es el lo demás, tío. Todo yo. Claro. Oh, esto suena mal. Este no lo conozco ya, ¿eh? Ni idea. El de abajo sí que me suena, de alguna peli o algo. Sí. Que se convirtió en... No, ahora no. Gilipollas. El toro es duro, ¿eh? Sí, no, ya lo veo, ya. Oye, pues si combináis botones, si combináis botones, si le das a la, por ejemplo, a la B y a la X, hace como un... Sí. ¿De dónde estoy? Te vas de lejos y le das de lejos. Joder. Joder con el toro, chaval. Cabrón. Los putos agujeros, tío. A ver si cuando descansa. Haga eso no le hagas nada, No, no, no puedes hacer nada, ¿eh? Sí, cuando estás vistiendo. Puto no. Topo. Esta cueva de ahora. Mal rollo. Estamos. Ahora. Un abrazo, Río. Un besazo. Y a esa niña que ha sido padre. No van a joder. Ahora va a ser imposible, no puedo. Tío, estás en medio del follón ahí. Venga, otra vida. Joder. Me he caído, tío. Toro de mierda. Ya me he caído cuatro veces. El toro sentado en los cojones. Cada vez no te da margen de tiempo, para meterle cuando se para. Hola, y el otro te pega con la pala desde abajo. ¿Cómo se nota? Lo que primero hay que me va a torcer al de la pala. Me he vuelto a caer, tío, me cago en la leche. No le hagas nada cuando esté corriendo. Uno menos. Hostia, tío. Ahora. Joder. Ahora. Sí, ahora. Pero, tío. Olvídame. ¡Guau, tío! Me ahora pilla. Va a parar. Mío, qué duro es esto. Ahora. Va muy bien, de el lag. 2, 3, 4, ahora. Uno, dos, tres, ahora. Hola, tío. No, hombre. Dos. Tres, ahora. Pero es difícil pillarle por detrás al hijo puta. No, no, este en la cárcel no consigue. Ahora, ahora. O matarlo, o matarlo. Dos, matarlo. Tres. ¡Ah, me muero! ¡Hala! Ya está. Yo ahí mira, yo tumbado durmiendo. Venga, niña, ¿y de este juego qué opináis? ¿Qué juego, tío? ¿Qué pones enlaces de YouTube? Yo qué sé, dime cómo se llama. Está aquí el señor de los arcades, seguramente sabe de qué estamos hablando. Me he perdido. Me ha ido muy mal, tío, este, ¿eh? Aunque el del coche yo lo veía más difícil, ¿eh? Podrían haber doblado, ¿no? Ya puestos a pedir. A ver qué. A ver, oficina de Burn. Colette Clau dice. Vamos a hacer olvidas todos, ¿no? No. ¿Qué ha dicho qué? Hacer olvidas. No. Volvaquia. Vosotros tenéis una y ya me quedan dos. Es de desarrollo actual. ¿Conoces el Demon of Afterburn? Sí, el de la Mega Drive, ¿no? Sí, claro, si habla Colette Clau.
Suena, pero no. Sí, pero ese juego no es oficial, ¿eh? Ese juego ha salido ahora. Ah, vale. Ah, vale, el nuevo que ha salido, vale, vale. Oye, el otro día estuve viendo uno de NES nuevo. Sí, últimamente están haciendo cosillas, ¿eh? Pero que el juego vale 100 y pico pavos, ¿eh? Sí, sí. Te lo sacan en plan edición coleccionista y si quieres, pues a pagar. Hay dos versiones, mejor dicho. Está la de 140 y la de 180. Sí, sí, se van así. Y si son de límite RAM y cosas de estas, tú más aún. La gente ya estaba diciendo en el grupo que se esperaría que saliese en físico este juego y si compraría la coleccionista. Yo es que no... Claro. A mí es que no me llama tanto como para comprarlo... Comprarlo, comprar el cristal y correr. Nah, pero este juego sí que tiene un poco de toque de nostalgia porque han hecho un juego... Digamos, de la época. Has hecho un juego para los padres. Exactamente. Ojo, que se lo pones a... Una que no saben. Se lo pones a... El otro día mi sobrino estuvo aquí jugando al de arcade. Antiguo. A ver quién es el guapo que sí. Se mete allá por la pista. Yo también me lo pasé con mi sobrino. Sí. En arcade. ¿El que pillaste en físico este? No, todavía no salió en físico, sale el mes que viene. Lo que está bien es el Game Pass, tío, que sale este juego y ya lo meten en el Game Pass, tío. Esto es un vende Game Pass por todos lados. Este y todos los que van a sacar, porque el otro día anunciaron 30 y pico. Bueno, que algunos son de sí, DC, sí, una barbaridad, ¿eh? Pero es que todos salen ya día uno en el Game Pass. Mira qué dice el señor de... Espera un momentito. ¿Reserva o no? Volvaquia dice... Eso... ¿Qué le pasa hasta ahora? Ah, nos han rellenado las vidas a los tres, si os habéis dado cuenta. Creo que te... Sí, sí. ¿Cuántos a lo mejor nos han dado alguna vida? Sí, no, cuando arrancamos las partidas, vamos, ya podemos. Sí, la pantalla. Cuando arrancamos la pantalla salimos siempre con tres vidas. Estos bichos como los odiaba, tío. Yo juego, bueno, depende, intercambio. Es que la cruceta de la Xbox tampoco es que me guste mucho, tío. Pero este tipo de juegos prefiero jugar con cruceta. Igual. Sobre todo para hacer el tap dos veces para adelante. Sí, tío, que a veces cuando estoy jugando a uno de pelea, tío, de estos del emulador, como no me acuerdo de poner la cruceta y programarla, es un rollo darle para adelante dos veces, ¿sabes? ¿Qué? ¿Estás mareado o qué? No sé lo que he hecho. ¿Cuántos sí? Me fumo un porro, un paro. Lo que pasa con el tabaco de liar, que no tengo la bolsa. Yo tenía bolsas antes para llevar el tabaco y tal. Y llevo el bote, ¿sabes? A todos lados. Me jodas. Cómprate un paquete. Cómprate un paquete, sí, sí, y déjalo, sí, para eso. Cuando vea el estanco, la posibilidad de comprar un paquete. Es que me hace gracia porque hemos ido a renovar el carnet a mi hermano y a mi madre. Y hemos parado ahí a tomarnos algo y tal, debajo de mi casa, desde los viernes. Y por no ir al coche a por el paquete, por el bote, no he fumado más que un cigarro al final de todo. Y además, si lo llevas a la calle con este calor, tío, se te escarachan los hostias. Ya sabes lo que me ha pasado hoy, ¿no, Andrés? O sea, Andrés. Álvaro. Andrew. Dime. Que me he quedado sin batería en el coche. No sé si me has leído en el WhatsApp. ¿Cuánto tiempo? No, me he quedado. ¿Cuánto tiempo llevas sin moverlo? Pues desde antes de ayer, pero me dejaría encendida una luz. ¿Le has cambiado la batería? ¿Has cargado la batería o no? No, hasta mañana que con un colega para hacer culo de las pinzas, nada. Necesito pizza. Y luego también me ha dicho que tengo que estar una hora por ahí más o menos con el coche. Sí, tienes que dar una vuelta. Pero de todas formas, cuando pares el coche ya quédate bien aparcado, Pero ya, pero ese problema viene si se me cala, que ya sabes que este coche a veces se me cala. No te pongas a hacer rally. Pesa. Yo te lo he dicho mil veces ya. Oye. Cómprate un gasolina, tío. Yo voy a tirar con este, tío. Y de todas maneras estoy pensando, cuando se rompa este, para lo que uso yo el coche y eso, y el precio al que está el combustible. Bueno, dicen que va a llegar a 3 euros. Pues por eso. Yo sin trabajar voy a pagar 3 euros
El litro de gasolina. Me dijiste el otro día que tenías la gasolina de marzo. Sí, te lo he dicho hoy. Qué cabrón. Este verano todo lo que pueda ser moto, no voy a tocar el coche. Pues mi hijo, como no bajen a empujar. De 35 pavos en marzo, porque es cuando estaba currando todavía. Ahora, como no curro, no cojo el coche casi nunca, pues me dura. Y luego, aparte, cuando le dejé a mi hermana el coche, le echó ya 30 euros. Me estoy yendo a entrenar andando. Joder, tío, no te quita. Mira lo que hace conmigo. ¡Toma! Se la comió. Donatello tiene especial. ¡Toma! Lo acabo de gastar. Es este, el fantista de Melin, ¿no? Hijo puta. Sí, tío. Pues nada, ahora llega verano, llegan viajes para arriba, para abajo, para arriba, para Sevilla, para abajo, no sé qué, para Zamora, País Vasco, para aquí, para abajo, no sé qué, Juan. Ya sabes, tío, chungo, que solo, ¿no?, te pilla a mitad de camino. Ah, sí, a ver, yo es que... ¿Quién sabe, eh? Vaya, hombre, justo le doy ahora, ¿sabes? Cagüen. Pero es que Teruel justamente está metido en una zona, ¿sabes? Sí que te puede hacer, ¿no? Pero... Lo que me ha hecho. Pero tío, déjame en paz. Sí que eres Jamelín, ¿eh? Ya te digo. Dice, yo llevo 2 semanas sin cogerlo y me he gastado 30 euros en los filtros. Suelta, suelta, rata. Que me vienen las otras. Ha pillado. El nuevo Castlevania para Mega Drive es la polla. ¡Ah! Oh, me muero, me muero, me muero. Ahora te revivo. Me das pizza, cabrón. Pizza con droga. Pizza con hierba. Hostia, una pizza con hierba, tío. No lo he probado. Bien, esta pantalla ha sido fácil, no hemos muerto. El nuevo Castlevania para Mega Drive es la polla. Pero creo que se gana ahora, no. No sé. Oye, que viene otro. Ah, no, ya va. El flautita, mira, flautita Jamelín. Sanshiryu dice, y me queda cambiar aceite y filtro, bueno, y las dos cubiertas. Segundito, que lío. Madre mía, un momento, dejadme un momentito. Momento, un momento. Hablar de vuestras cosas, ahora no estéis como tímidos sin... ¡Ay! Bueno, ¿qué os contáis por aquí por el chat, chavales? Sanshiryu dice, tú coméntame, que yo no les leo. Volvaquia. Flautista de Alvin, dicen por aquí. Pues no me ha salido un grano. Yo llevo 2 semanas sin cogerlo y me ha gastado 30 euros. Sanshiryu. Los filtros dice, y la bombilla. En la frente M. Sanshiryu. Sanshiryu, ¿no? Signo de cierre de interrogación. Está jodida la cosa. Volvaquia dice, en la frente del nepe. Espero no quedarme mañana San tirado Shiru por ahí. Dice, LULLL. Hombre, no escribáis cochinadas en el chat, chavales. Puede haber niños a estas horas. Niños mayores. Sí, sí. Joder, qué calor. Y tanto, tío. No sé a qué hora la temperatura andaremos ahora, pero... Pero hoy durante todo el día eran las 9 y cuarto y había 35 grados. Dice, mañana dicen no pasa. Mañana más. Sí. Y luego domingo ya bajan. Pues a ver si llega el domingo ya. Que me duerman hasta el domingo. 29 grados aquí ahora mismo. En el móvil lo estoy mirando y no veo nada.
Yo estoy por aquí. Bien. Sábado 18 de junio. No soy el bot, no. Sí. ¿Qué habla del bot? No sí. Lo escucho. Vale. Bueno, yo estoy listo. Ah, no soy el bot. Sanshiryu. Yo sí lo escucho. Dice. Ah, ok. Yo no lo digo ahora. Ah, bueno, pero porque lo tengo. No, pero lo tienes silenciado. Tienes unos cuantos, ¿eh? ¿Le doy ya? ¿Preparados? Sí, dale, dale, dale. Vale, vale, voy. ¿Nos vamos a pasar el juego hoy o qué? Dice. No sé cuántas sí, pantallas pero habrá. Sanshir preguntaba si tío, ¿qué? ¿No te puedes mover por el mapa, Alvin? Tarde. Sé que tienen un montón de ataques, por eso. Claro, una vez si que le das al salto y al disparo al defensor, yo que no, el mío. Mira. Te sirve bien para. Ah, mira, yo hago bombear. La patada, mira la patada que hago, pinga. Ahí ve. Creo que te echas para atrás y esquivas. ¿Y esto? La música a tope de hecho entera. Tendría que poderse proteger de alguna manera, porque los enemigos sí se pueden proteger. Protegerse es de cobardes. Oye, ¿qué dicen del Sonic ese, del Force ese que no es tan guapo o qué? No sé, la gente está echando mucha peste. A mí no me parece de momento. Hombre, las imágenes eran especiales. Visto con los enemigos y eso, tiene buena pinta. Supongo que luego implementarán más ataques y más cosas. Tampoco se vio mucho, ¿sabes? ¡Venga, va! ¡Todos a la vez! ¡Reventado! ¡Va, toma por culo! A mí es que todo lo de The Sonic me da mucho miedo, tío. Son de lo mejor o de lo peor, ¿sabes? Pueden hacer cada cosa. En esta ciudad todos los ninjas estos chungos están trabajando. Ahora que se haya echado el currículum. Ahora salen, ahora. Cabritos. Que me han potrado el cabrón. Cuidado. Tan potrado. Me han potrado bien. Toma, carros Mercadona. Sí, sí. Buah, tío, que hostiazo le pego, ¿eh? Oye, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tiene que cambiar la fuerza y velocidad de una tortuga a otra, ¿no? Por lo que he visto al principio. Sí, tenía estrellas. Sí. Yo he pillado. ¡La CRT, tío! ¡La CRT! ¡No! Policía del reto. Tenía velocidad y fuerza la mía. La mía no sé. No es muy buena. La mía era lista, la ¿no? Tuya, la tuya era equilibrada. Tenía dos de cada. La mía era la lista, ¿no? A ver, Rafael, el listo. ¿Qué ponía en el cartel de las ranas? No me acuerdo. Napoleón, por ahí. Levántalo. Punk Frog. Punk Frog. Voy a morir. Buah. Voy a morir. La rana podía ayudar. Déjame tu látigo, ¿no? Bicho. Déjame tu látigo. Joder. Vamos para arriba. Pizza time. Fiber Opel Cadet. Pizza time. La retrocueva. La verdad que cuando juegan. Pizza time. Seis personas debe ser una puta locura, ¿eh? Pizza. Pues si con cuatro ya la locura, ahora parece que va la cosa mejor con tres. Hombre, yo creo que tres es más equilibrado el tema, ¿eh? Como... ¡Uy, las arcades! No las rompas, tío. A tomar por culo, ya tienes faena. Tocará apañar. ¿Y esto quién va peor, ¿eh? No sé, ha ido uno directamente a por ella, ¿eh? No era salud, ¿eh? Eran 10 puntos. ¿Qué pasa, Retro? ¿Cómo estamos? Anda, píllate el Game Pass por un euro, anda. Hola, tío, buenas. ¿Y ya tendrá Game Pass? Yo creo Retro que no. He hablado con él y me ha dicho que no. No la rompa. Hostia, las redes, ¿eh? Si ya no tengo perro.
Pues tío, vamos a jugar. ¿Te puedo meter en la partida? Cada vez que terminemos un capítulo, podemos meterte en la partida. Pestra, la dama de los juegos. Puedes pausar y meterlo directamente cuando quieras. Vaya, ¿sí? No lo sé, no estoy seguro. La retrocueva dice. Ah, esta que nos va a poner a todos los bichos ahora. Mira, ¿no? ¿Qué guantazos pega? Ven aquí, zorrita. Pero esto tenía crossplay de ese, ¿no? De PC. PC con Xbox. Tiene crossplay. Joder, qué rápida es soltando el ataque, tío. Y sacando a los malos. Eso que es peste que hay en medio, ¿qué? Puede ser. Tempestra se llama. Ahora. Y escapa. Claro, cuando estamos con el malo, no tenemos el especial porque nos dan hostias. ¿Tienes que se tira pedos el bicho este, el lobo? No lo sé, pero huele mal. Y no es un peo, me parece que son productos. Guardón 1543. Dice. Es que no tenemos especiales, ¿no? Pues espérate a que. La retrocueva. Dice. Me lo descargo en un momento. ¡Guau! ¡Dale, dale, 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 dale! No deja tiempo, tío. Tienes que estar justo al lado de ella cuando lo hace y. ¡Ayuda! ¡Voy! Bueno, voy yo, digo, ¿sabes? Ah, es imposible. Son muertos. Bueno, pero es la primera vida, está bien. Te podrían subir lo de la magia cuando empiezas. Salto para atrás. Joder, qué pedorro, el pavo. Sí, tío. Lo que va muy bien es la patada doble esta que hago, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salto! ¡Para atrás! ¡Ah, no! ¡Hemos conseguido! ¡Sí, cállatelo, Retro! ¡Hola, guapo! ¡Retro! ¿Qué pasa, Fernando? Pero juega en la nube, no vas a cagarlo. Estoy jugando en la nube, va de lujo. Fernandico. Ya, el nube. ¡Guardul! Venga, va, que se quiere meter también un tal Guardul. Aquí en Sevilla no hay nubes. A ver. Sevilla ayer hacía menos calor que en Bilbao. A ver, voy a buscar. Voy a intentarlo, ¿vale, Guardul? Pero me parece que antes no me ha funcionado. ¡Hostia, si eres en Juan Isla, tío! A ver, que me está pidiendo aquí muchas cosas las tortugas estas. ¿Te tengo como amigo yo aquí o qué? Sí, si yo estoy jugando con tu hijo al Fortnite. Dice. Tú no. Sí, no te dice. ¿Qué pasa? ¡Ah, sí te tengo! ¡Guardur! Me estás armando. Y te invito. Te voy a invitar a. ¿Te puedo invitar ya, no? Retro. No, todavía no, porque no me estés armando. Estamos con mierdas. Cómprate uno con cable. Guardo siempre lo detecta. 543. Te acabo de invitar. ¿Te ha llegado la invitación? Sí. Pero ahora solo se puede jugar a 4, ¿eh? No se puede jugar a 5. No me digas por qué. ¿Por qué? No lo sé. Pero mira, los huecos, solo hay uno para unirse. Igual porque hemos empezado la partida. 4. Siendo 4. Hay 3 huecos libres. O sea, solo me aparece uno. Ya está. Vale, ahora me tengo que comer la intro. Ahora sí. Vale, que te estoy mandando. ¿Te mando ya el este, Retro? Sí, vale, cuando entre la acecho, porque me estoy comiendo la intro. La retrocueva. Enviado. Ahí está, Guardor. ¿Quién va a ser la April? ¿Quién va a ser la April? Creo que es Splinter, ¿eh? Ah, bueno. Yo no quiero ser una rata. ¿Por qué no? Vale, tío. Porque no se raza, cabrón. Guardul, hostia, no sabía que eras tú, tío. ¿Me sigues o no? Te tengo yo aquí en el Twitch, no lo sé.
Volvaquia. Dale, tortuga ninja. Cuando queráis, ¿ya estás? ¿Retro? Estoy viendo la intro, espérate, que no me deja, no me deja aquí. Vale, vale, vale. Sí. Puedes saltar. Es que me ponía la primera vez que se une. Con el estar preto. ¿Por qué no me da el mando, hostia puta? Y te juego con el mando enchufado. Estamos con el Discord, tío. Estamos con el Discord. No me digas que tienes que jugar con el mando enchufado. Pues no lo tengo enchufado. Pues cierra el juego. Estamos con el mando. Si quieres, te mando la invitación para que te puedas. Y vuelve. A ver, hostia, lo tengo en inglés. Lo puedes poner. Mira, si tienes en algún sitio, te lo mando. O lo mando desde que quieres directamente al. Lo mando. Lo mando aquí. Clicas, te lo instalas. Y ya vamos a entrar. https://discord.gg/8n8. ¿Vale? ¿Estamos todos ya? Aquí no, falta el retro. Hostia, qué lento es el ordenador del retro, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Os reviento la vida, Los Ryzen esos son un poco chustas. Sigues estando en el grupo del Pokémon, tío. Pues claro, Pokémon a muerte. Ya. Venga, va. Ya, yo estoy, ya. Aquí llegó. Hostia, April, tiene un modo así. ¿Vale? Qué rápida es April, chaval. Vamos a ver. Pero ¿por qué no te has escogido a Splinter Fernando, tío? Porque no soy una rata. Deja que así vemos un culo. Prefiero ser una maricona antes que ser una rata. Antes agachado. Que pedir perdón. Sí, sí, sí. A ver, yo sé que con RB le das aquí y pone cámara. Pero. Sí, pero eso es para mover el mapa, ¿no? 5, no, mira, vais por donde yo voy, es la Nintendo. O sea, solicitud pues, especial, furgoneta de Canal 6. Consigue las cintas de VHS de Venom. De Vernon. 7. Podemos ir a hacer esto, ¿no? Lo de. Misiones secundarias, digamos. Las amarillas. Esa, Volvaquia, ¿por qué sí, por qué no? O sea, a gente no le gustan los Pokémon. Cintas VHS, una de 5, recompensa 100 puntos. 100 pesetas. 20 duros, vamos. Vamos. Ah, no vamos. Sé, pero vamos a ver qué es. Ay, ¿qué es esto? ¿Ya está? Dice, va a ver, esas son bonificaciones. Si consigues las cintas, subes de nivel con los puntos. Venga, Flavique, tío. Guarida tortuga. Ah, me puedo meter la guarida ahora. Reptiles por los tejados. Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y no podía volar. Madre mía, qué follón. ¿Quién soy yo? Hala, la primera en toda la cara. Ay, Sua. ¡Sua! ¡Que no me peguen, hijo puta! ¡Sua! ¡Qué follón! Oye, ¿el guardo quién es? El Michelangelo. Pues yo estaba jugando en la nube en muchos juegos en la Xbox. Y la verdad que el juego va bien. Yo estoy en la nube, no ningún problema, te digo. A ver, este juego ya te digo que tampoco sería. Estos de la lanza son el juego de puta, ¿eh? A mí no me va bien luchar contra ellos. Me cago en la madre, no que me parece. ¿Dónde estoy? Ah, va por culo. ¡Que me he caído! ¡Te has caído! ¡Dos! ¡A la otra vez! ¡Me he caído otra vez! ¡Deja las bajas, cabrón! Menos mal que es pa' tonto el juego y no te matan, si no te pierdes la vida. Si algo te quitan, creo que. Sí, te quitan, algo que te quitan, pero que no pierdes la vida como si fuese un Castlevania, ¿sabes? ¡Otra vez! Esto es por jugar tanto a un Pokémon, que luego cambias de juego y. ¿Te has pasado ya del ring o qué? Hombre. Pues eso sí que juego para tonto. ¿Por qué? Porque de eso que te maten tantas veces es de tontería. Y ahora estoy con tengo una espinilla ahí. Tengo dos espinillas. Hostia, vale, pensaba que te había caído él. Me lo he pasado, pero no me he cargado a todos los jefes, ¿eh? Ah, pues entonces. Yo tengo una espinilla ahí. Que tengo que. Tengo instalado, pero los tengo que jugar, tío. Y no sé cuándo. Jugar. Ah, la puta madre, déjame ya. El Gorka lo sabe. ¿Qué juegos son? El Nioh. Ah, el Nioh.
Nioh 2, muy guapo. Oye, ojo, que estuve el otro día en el... Estuve el otro día en el game. Oye, tiene un precio, el Nioh, 30 pavos, creo que cuesta. Segunda mano, Ojo, Sí, yo te lo di porque ya lo compré en PC y ya... No, no, claro. Eso por bueno. Pero entiéndeme que... No, yo le vi más barato, pero ya ha subido el precio. Sí. Es que los juegos, tío, cuando hay muchos... Pues los bajan de precio, pero luego igual empiezan a escasear. Y ahora últimamente los juegos en físico ya no es tan fácil encontrar ofertas como antes de la pandemia, Claro. ¿Cómo ahora te pones a buscar los juegos de PlayStation 4 que ahora están en Player Choice por 10 euros? Buscas primeras ediciones, las que no eran Player Choice, y te están pidiendo ya 30, 40, 50 pavos por ellas. Nioh me digas, dice. ¿Qué joder? ¿Quién ha dicho eso? El Flavio. Nioh me digas. Está el nivel buenísimo, Está el nivel que estoy casi muerto, chaval. Shut up. Y shut up. El Nioh 2, cuando salió en medio de la pandemia, tío, yo lo quería comprar. Y no tenía coche todavía. ¡UHS! Pues sí, sí tenía coche ya, tío. No. No, qué cojones, no tenía el carnet. Y digo, yo a ver dónde lo puedo comprar, ¿sabes? Y al final no lo compré. Se ha comprado unos cuantos, tío. Final Fantasy. ¡Ayudarme! ¡Hala, hasta luego! No. A ver, voy. Toma pizza, come pizza. No, pizza. La pizza sí, es paracetamol. El pizza profeno. Pizza. Nioh te lo pudiste comprar. Nioh me lo pude comprar, ¿no? Estaba agotado. Es que el tema de la pandemia han hecho ricos a mucha gente, Sobre el tema de... Jamás menos estábamos. Y los pobres se lo pude ver jugar a uno en el YouTube. Que hacía directos por la noche. ¿Cómo vamos de vida? Estoy jodido, Lo bueno que... Casi. Aún cabe uno, ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Vamos a algún lado o qué? ¿Vimos? ¿Abajo? No sé, se ha quedado bugueado. No lo sé. No deja avanzar, ¿no? Vamos a chocar todos, primos. ¿Qué ha pasado? No, bro, yo creo que lo he bloqueado por chocar tantas veces la mano, qué bien. ¿Qué ha pasado? Joder, qué putada, ¿no? Creo que se queda aquí el juego, pero no lo han terminado. ¿Y arriba? Pues parece a mí que vas a tener que desmantelar la partida, Dice. Ah, no jodas. Tienes que hacer hormigón en la... Joder, sigo ganando a todos, cabrones. Estoy flipando. A ver. Reportamos un bug. Sí, lista de movimiento, volver, reanudar. No. Volver al mapa. He vuelto al mapa. ¡Al mapa! ¡Qué mierda de bug! Esperemos que no. Es el final de la calle, a lo mejor no hay más. Ya nos hemos pasado el juego, lo hemos roto. ¡Lo hemos roto! ¡Ay, Dios mío! Está por ahí en Juan Isla, que hemos empezado otra vez la partida. Me imagino que ya la habrá visto por qué. ¿Vosotros reportáis los bugs o qué? No. Ni en las betas. A mí me hace gracia cuando el Windows tiene un problema y dice, ¿quieres enviar un mensaje? ¿Quién lo leerá? El becario. En su casa compró una Key OM de estas por... ¿Sabes? Que yo el Windows que tengo es original. Compré una Key. Uy, ¿se ha caído? Ah, no. Ah,
¿Por qué no paras de hablar? Putita. ¿Qué? Subida de poder. Nuevo de velocidad. Cuidado, saltar. Cuidado que eso se cae encima, ¿eh? Más adelante, pero se cae encima. Buah, venga. Mira, me he llevado uno conmigo. Va. Se les ha ido la olla ya con las seis personas, ¿eh? A la vez. ¿Algo que decir? Falta pantalla, ¿eh? Venga, va. El comedor de pizza saco. ¿Has jugado online tú a este ya, Fernando? Sí. Era Nintendo. ¿Cuánto te costaba el juego? 20 pavos, 20, ¿no? 23 euros o cosas así. Igual que me sé que en el equipo vale lo mismo. Venga, te va por culo. ¿Con qué mando juegas? ¿Con Xbox? La de Xbox One. Esto es lo que no ha pasado antes. No hemos bugueado. ¿O sí? Aquí no, aquí no ha sido, ¿eh? Aquí no, hacia más adelante. Hacia más adelante, aquí hemos estado antes. Sí. Vaya cabeza que tengo. La que tiene. Eso que no he fumado. ¿No? Carlos seguro que tampoco. No. Un par de coronitas han caído. ¿Ah, sí? Me han quedado bien ahora, ¿eh? En verano. Hostia, no sé dónde ha sido, tío, en el bar, que han pedido dos coronitas y tal. También han pedido una chavalada y unas coronitas. Y se las han cobrado a oro, ¿eh? No sé cuánto lo han cobrado. Serían guiris. No, guiris, no. Pero que, claro, en un bar una coronita la venden más caras. Desde que el Toretto se puso ahí a hacer su... Yo me la topaba en su época también, y con tequila. Uy, he cogido la pizza sin querer. Sí, sin querer. Eres un... Maldito... ¿Qué? La he cogido sin querer. Sí. Eres un gochas. Sí, es un... ¿Sabes? Una cara tipo, perro. Cuidado, que no sé qué, cuidado, eh. A ver, no es mi culpa que no sepáis jugar, eh. que invite a uno. Mira. ¿Quién eres? Identifícate, dame tu DNI. Me está diciendo que le invite al audio, le he dicho que estoy en el Discord. Uy, me he llevado la cinta. Te he mandado el enlace antes. Ahora lo mando otra vez. Vale. ¿Ya te pasaste vos jugar en Tokio, Fernando? ¿Cubrirme? ¿El qué? ¿Te pasaste el Ghostwire Tokyo? ¿Qué va, tío? Te aburrió. No lo he pillado también. Aquí. Ya lo tienes ahí. Vale, aquí más adelante es donde se quedó pillado. Después de... ¡Cuidado! Si es que... ¿Qué son pistas? Combo. Y ya han pista. Golpes. Aquí sí. Se ha muerto. Aquí ha muerto el juego. Any comments? Qué radiante. Ha sido por aquí, no sé si. Joder. Hemos pillado una pizza colectiva. Ah, mira, está atento. Cochino, cochino, mueve, cochino. A ver si entra el señor Juan. El hombre de los pollos alas. Hemos gastado todo, ya lo hemos gastado todo, ¿no? Oye, ahora son los dos, antes era uno y ahora son los dos a la vez, ¿sabes?
Está recibiendo, ¿eh? ¿Cómo se nota el April? Que de ahí que se vayan a mover las tetillas. Adiós, oigo. ¡Ey, cabrón! ¡Que no ha muerto! Ah, vale. ¡Ah! ¡Ven aquí, ven! ¡Tiene que grabar allá! ¡Madre mía! ¡Vaya paliza le hemos metido al nazi! A ver si te puedes meter. ¡Juan! ¡Juan! Vuelvo a ganar, pero ¿qué os pasa? Qué flojillo. Estamos no, dormidos. No sé, tío. Estás muy concentrado, yo creo, ¿eh? Yo segundo. Por 5 puntitos. Y Fernando, ¿qué están en qué posición están tus amigos los...? Pues mañana juegan para clasificarse ya para el Mundial. Joder. Echamos los 12 ahora mismo de España. Bueno, de España, no, de Europa. De Europa. ¿Qué? ¿Me escucháis? Sí. Sí. Joder, por fin. Espera, que hago una cosa. A ver, habla. La. Sí, que te tengo que... Te subo un poquito aquí. Que tú tienes una voz de profunda también. ¿Qué? ¿Cómo estás, ¿cómo, tío? No sabía que eras tú, tío, cuando os dices, ¿te quieres meter? Yo, claro, claro, se va a meter el Fernando. Y tú también, digo, bueno, si fuese otro, me hubiera costado, ¿sabes? Pero el Lotter me dijo de jugar, pero ya le dije que hoy era un poco caótico, ¿sabes? O sea, pero un hueco sí. Todavía. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Si quiere meterse, se meta. Pero es una locura. Estaba ahí haciendo el Discord y todo mientras que jugaba, tío. Un puto lío, madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que... pantalla rara, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que esta pantalla rara de estas, tío. Que para el stream y hablar y eso me da mejor el Discord, tío. El otro siempre me da problemas, tío. Claro. Ajá. Que de vale, vale, no, aparte no, se escucha. Tío. Se escucha como un walkie casi el equipo, ¿sabes? Hola. ¿Mañana curras o qué? Yo sí, yo siempre trabajo, tío. Yo siempre. Siempre, ¿no? Siempre, tío, soy autónomo y curro siempre. Te he dicho, el Juan Isla, el de los pollos alá, ¿no? Es razón, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pues mañana me comeré un pollo alá a tu salud. No, mañana me toca ahí estar calentito en el asador. Joder, tienes que estar pasándolo mal estos días, chaval. Pues nada, muchos litros de agua y ya está. Exactamente. No sé quién se ha comido 50. No sé guindillas. ¿Cómo os tiréis a las pizzas? ¡Cabrones! ¡Que se han comido todas! ¡Algunos se han comido hasta dos! No tenéis telepizza en vuestro pueblo. No. Uno se ha engordado y todo. No podéis saltar. La April no veas cómo va, ¿eh? Sí. La April es que... es más ágil que los demás, tío. A mí me recuerda mucho a los... a la April, al... ¿cómo se llama esto? Al Neo Geo... a los juegos de Neo Geo Pocket. Sí. Con cabezón, ¿no? Sí. Oye, pero vosotros, ¿no, las tortugas ninjas en la pantalla no lo habéis pixelado? Buah, si la habéis pixelado. Yo lo veo bien. Muchas gracias, ¿eh? Joder. Es que claro, comparado con el Street for Rage, el último y tal, tío, digo. Ya, pero es que es diferente estilo gráfico. Este es en plan. Sí, ¿no? La neta breve, ¿no? Sí. Este es el, claro, la moda que hay ahora. Con pixel art y el otro está hecho como help, más dibujado. Sí. Oye, qué gracias. Bueno, de reanimar con la puta. Yo lo veo muy pixelado, ¿eh? Yo estoy viendo el stream. Y el stream lo veo sí. Menos pixelado, no sé por qué. Ay, sí tengo magia. Yo pensaba que a lo mejor había un filtro para ponerlo un poco menos pixelado. Sí. Lo hemos hablado antes, eso. Que podía haberle puesto un poco... un skyline. Skylines o un filtro de CRT de estos porque, guapos. Sí, es verdad que las TV estas de 4K, joder. Es que se nota un pixelaco de puta madre. ya, que no, vamos, que la gráfica no está luchando por sobrevivir, ¿no? No, tío. Es como, joder, está bien que jueguen con estos venga, corazones, pero... pizza, pues ahí tenéis. Pero es que justamente estoy viendo yo ahora mismo lo gráfico y la cara está muy poco definida, tío. Es que le puedes poner 20 veces en la cara. Sí, la April no tiene casi nariz. Ah, no sí, tiene.
Casi no, no tiene. No tiene, tiene un píxel ahí como haciendo sombra, ¿no? Y tiene una boquita de pitiminí. Sí, pues para eso digo, tío, que se lo... que, a ver, que el juego está guapo, pero... A mí lo que me gusta del juego es que la jugabilidad es la polla, es súper rápido, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. Y tiene muchos detalles del arcade y del de Super Nintendo. Alguien ha morido. Va a morir. Que ya, le estaba dando. Yo coño estoy, tío. Es que no me veo ya, tío. Ah, estoy ahí arriba. Yo no sé cómo os da para cargar la puta barra en los jefes. A mí siempre me la cortan. Viendo el murciélago, esta es una cara de murciélago, ¿no? Me acuerdo que mi padre cuando era pequeño en el pueblo, como se aburrían la gente antigua, cogían un cigarro y se lo ponían en la boca y hacía... Hasta que se acababa. Le dejaban volar y se pegaba tortazo contra las paredes. Oye, la verdad que no se defiende el murciélago. ¿Qué hace el pobre murciélago con los cinco...? Los píxeles son aposta, sí, ya sé que son aposta. Pero... Hombre, yo tengo la 32 pulgadas, no sé, seguramente algunos... ¿Qué ha pasado, chavales? He ganado yo ahora. Uno estará, seguramente algunos estarán jugando una televisión de 50 pulgadas o una 55 pulgadas. Yo estuve jugando en 45 pulgadas, tronco, y se ve como el culo. Ah, a ver, se ve bien de colorines, pero está muy pixelado, tío. Claro. Pero a ver, a lo mejor si hubieran puesto un filtro, aunque sea, está guay. Aunque la gente no quiera ver aquí pixelado, pero... Sí, la opción, ¿no? La opción. La opción, claro. Sobre todo porque la Street for Ray 4 lo hicieron de puta madre, tío. A mí me gustó muchísimo. Por lo menos, aunque sea cartoon así, pero evolucionó en respecto a lo que se hizo el diseño. Dice aquí el Rimón de 16 bits que es lo que es un homenaje a los 16 bits. Hombre, yo creo que esto es sobrado de 16 bits. Esto iría más a la... Apago el aire porque me estoy quedando pelado. Los que lo han hecho creo que se llaman Pixel Heart, entonces lo habrán hecho Pixel. Habrán comprado un montón de píxeles y tendrán que gastarlo. Claro. No, pero lo que dice Juan y que hemos dicho antes, que le falta haber puesto un filtro. Un filtro, tío. Que a lo mejor este juego lo juegas en una televisión que no sea 4K así tocha, pues a lo mejor será mejor, ¿eh? Pero ahora tú, ¿cómo conectas una Xbox a una que no sea mínimamente también, es una verdad. 720, ¿sabes? Pero bueno, pues yo que sé. Y una 720 se ve muy bien ya, ¿sabes? Es decir, compara con... Ya no sé, yo por eso, yo cuando lo vi el otro día que lo probé dije, joder, me quedé como un poco agridulce, ¿no? Como diciendo, No, pero los movimientos, todo, realmente son básicos, ¿eh? Así que no tiene... Sí, no, la verdad es que el juego en sí está súper bien. Y la cosa, lo que aguanta, ¿te acuerdas cuando antes hablábamos de 16 bits? Que no aguanta, ¿cuántos sprites aguantaba? 160x240. Pero los juegos de estos en rollo nunca llevan filtros, los filtros se van en el sistema, se van. Alguno habrá, pero no suele. Pero ya sabiéndolo, yo creo que este juego se le pega una actualización y eso lo hacen en un peo, poner el Skyline. Sí, pero no creo que lo hagan, ¿eh? Mira, ese se ha quedado bugueado, tío. ¿Eh? ¿Otra vez? Se había quedado bugueado un personaje, tío. ¿Qué pasa? ¿Te acabo de ver el juego? No, que tenga algún fallito, coño. No se puede parar el aire en ningún momento, tío. Madre mía. Yo tengo todos los pelos del pecho sudados, tío. Increíble. No, todos los pelos del pecho sudados. Sí, iba a hacer qué machote, qué sexy. O sea, ¿cómo me pones? Es que iba a hacer las tetas, pero es que no es plan tampoco. O sea, todos los pelos. Claro, o sea, más masculino. No digo todos los pechotes tampoco. Todos los pelotes. No sé dónde estoy, chavales. Yo tampoco, ya me separo un poco, a saco. Bueno, y da gracias. Charlie va a saco, Charlie va ahí. Está buscando la gracia. Como si hubiera hecho. Y da gracias que no podemos pegar, si no estaríamos todos muertos. Vamos. Mira que dice Flavio, dice.
19.876 pelos de 19.876 sudados. Vamos. A ti con el pollo alá, seguramente el pecho parecerá. No, mejor no te lo cuento, ¿no? Si quieres, luego mañana el grupo mando una foto sin símbolo mía en el pecho. Pero vamos, no. Luego, si tenés pesadillas. ¿Qué temperatura tenéis en Madrid? Ahí durante el día, más o menos, ha llegado. Unos 40 grados. Aquí no llega a los 40 grados. Aquí es 40. Pero aquí te puedo decir que de 35 son. Con la humedad que hay. Yo no veo dónde estoy, tío. La humedad que tenemos aquí es una locura, tío. Aquí en el ordenata me ponía que hacía 40 grados y sensación térmica 45 por la humedad. O sea, eso es una puta locura. Esta mañana he subido a por el coche, he tenido que subir cuestas porque no había tal ascensor estropeado. Y he llegado como si me hubiera duchado con... ¿Ascensor de calle? ¿Ascensor de calle? Sí, hay ascensores en la calle aquí. Ah, no, ya, no, pensaba yo cuando has dicho ascensor y digo, ¿has subido cuestas? ¿Y qué pasa? No me acordaba, claro, sí, se ha puesto uno delante de mi casa aquí ahora. Han hecho los bloques nuevos. Y ese, eso va a durar menos. No, oye, dura. ¿Este juego lo habéis visto en físico en Play 4, tío? Todavía no ha salido. En un mes dicen que va. Vale, hay que darle, hay que darle. Ya. Vale, vale, la agonía con el ataque especial. Dándole a la... Uy, va, que se me ha dado, tío. Vaya, güey, yo aquí ayudando a la tercera edad, cojones. Muy bien. Ahora lo que yo estoy flipando, porque estoy acostumbrado al de Super y al de Mega Drive, tío, es la cantidad de colores, tío. Sí. O sea, esos colores fosforitos que ahora mismo estoy viendo, flipantes, tío. Dices, ¡buah! No. O sea, ¿qué pasada? Estos juegos los hacen para nosotros, no para los críos. Ya te digo. Es que los niños no saben ni quién es la tortuga ninjas. Lo que era, tío. Lo que tenemos un dilema, ¿no? De cómo se crearon las tortugas ninja, ¿no? Hay dos historias, ¿no? Una fue que se derramó algo en el... Sí, esa es. Había otra también, en el cómic original había otra, no me acuerdo y no sé deciros cuál era. Hola, tato, me te chierra, tío. Ay, hombre. Me cortó la especial. Puta. Por lo menos ya puedo utilizar el Game Pass para un juego, tío. Últimamente lo teníamos abandonado el Game Pass. Yo, el Game Pass, tío. Mucha mierda en el Game Pass, también. Sí, tío. Yo cuando dije, tortuga ninja, dije, hostia. Se ha puesto. Bueno, mis colegas dijeron, qué cabrón. Pero bueno, que ahora mismo te puedes pillar el Game Pass por el euro ese otra vez, Sí, no, si yo, a ver, yo es que sinceramente yo no pago Game Pass, porque tengo un colega que yo creo que me regaló la Xbox One, ¿vale? Y yo creo que como su cuenta está aquí metida, pues yo no pago Game Pass. Ah, pero él tendrá tiene otra Xbox, él. La sí, nueva. Claro. Pues estará como segunda consola o algo. Mi hijo tiene la consola como... Yo, sí, yo la tengo también así, Entonces, ¿qué pasa? Hostia, un poco a boca, ¿Y qué pasa, tío? Pues que claro, que no pago ni un puto duro. Yo no sé si... Yo te lo he dicho antes a... Vete, adiós. Que dice, en la serie era un humano que se hizo rata y en la peli era rata del enemigo de los Redders que creció con un líquido también. ¿Ves cómo hay dos historias sobre Redder? Sobre las pelis y sobre el cómic. Tenía a mi madre así haciéndome... chispazos con lo de la Switch así delante mío y no la veía. ¿A qué hora empieza, Juan? ¿Tú a qué hora abres la tienda? A las 10. A las 9 me levanto. Comienzas a meter a la manteca, ¿no? Ahí que se vayas haciendo, ¿no? Sí. Exacto. Y ahí chaval, cuando yo monté unos extintores, porque yo montaba extintores. Uh-huh. Bueno, hace años que montaba unos extintores en tiendas y algunos locales y tal. Y me tocó un sitio de pollos. Y yo cuando vi los bloques de manteca metiéndolos ahí en el este, deshaciéndose para que se haga el caldo del pollo al as, ¡guau, chaval! Dije, por eso está tan bueno.
tarda. Y aparte que es horrible. El otro día salió en el telediario que junto a la construcción es uno de riesgo en verano, tío, porque es que pasas tanto calor ahí adentro. Bueno, mira los kebabs. Estamos a... Es que ya te digo que estamos a 50 grados y... Y vamos, llega un momento en que ya te acostumbras. Bebes tanta agua que y encima no meas nada, que es lo peor de todo. Y te estoy viendo tic... Sí, sí, lo sudas todo, o sea... Y luego, cuando meas por la tarde, meas amarillo... Lo que no has sudado. Sí. Vamos, pero que a lo mejor sin exagerarte bebo toda una mañana 3 litros de agua y alguna Coca-Cola para tensión. Y es así, tío. Así yo, me tomaba unos días, porque me pasaba. ¿Quién está mal? Ya va la April, corriendo con el culo respingón. Ay, ese culito tiene que no pase hambre. Oye, ojo, que yo con los dibujos, la April era para mí. La dibujaba. Bueno. Que a lo mejor en la primera época una payaringa cayó, ¿eh? ¿Qué harías tú con la April ahí? Calla. Que me pone burrote. ¡Cuidado! Hombre, yo con la protagonista de Real... ¿De? La última de las tortugas, pues igual, que era la Megan Fox, ¿no? No le llama una... Esa no hace películas ya, ¿no? Se ve que se enfadó con No hace películas. No la aguantan, ¿no? Algo pasaría. En cine, tío, como tengas algún problema con un productor, imagínate que algún productor salidillo, le propondría algo y ella diría que no, ya crucificada. Esa ya no le vuelven a llamar para hacer películas. Ya, pero... Me parece injusto, pero... También salía en Transformers, ¿no? Sí, también. Sí. Wow, no me digas qué buena está, tío, en Transformers, tío. Pues se ve que se operó, ¿no? Y sí, se cagó, ahora, ¿no? Ahora está requeto. Sí, la cagó, tío. Porque estaba perfecta cuando levanta el capo del coche, tío. Ahí. ¡Buah! Joder, tío, vamos. Uf, a. Hombre, pero de esa. Eso, la CRT era la ropa. Vaya, tenemos que hablar de estas cosas, tío. Que es que esto no puede ser. Esto es para hablar del porno, es para ahora. No, si algún día hemos comenzado a hablar de las presentadoras y de la época, como la Natalia Estrada, ¿te acuerdas? Sí. Yo qué sé, la Lancha del Sol, la... Uf. Bueno, ahora ya estamos en la hora golfa, ¿eh? Sí, bueno. Mi Twitch siempre es un poco golfo, ¿eh? Pero comenzábamos a hablar el otro día que fue, tío, que comenzamos a hablar de presentadoras de la época. Y bueno... Volvacia. Dice... Ahora mismo habría muchas censuras, tío. Muchísimas. Bueno, Telecinco en la época. Ojo, eh. Y las películas del este, ¿cómo se llama? Del Jaimito, ¿os acordáis? Esas eran italianas, eh. Sí. Pero, ¿os acordáis de un programa que daban? Yo es que me acuerdo que lo daban. Se quedaba a dormir un colega. Yo que sé, tenía 12 años. Y en Telecinco daban. ¡Ay, calor! Que era un programita que se ponían en los pezones y se ponían frutas. Y se ve que tenían que... No. Hacían, ¡ay, qué calor! Y se sacaban lo de arriba y se quedaba la fruta en el pezón. Pizza. Eso no es, esa pizza de Nora es la luz, ¿eh? Ahí me habéis dejado, sí. Bueno, pues había una versión que hicieron española. Pero la buena era la italiana. Que hacían striptease. ¿La cinta? Se encontró la cinta VHS. Toma ya. Bueno, y hay una época dorada de... Igual que el... ¡Ay, qué calor! Buah. Dice... Igual que existe la... ¿Cómo se llama esta? ¿Puedes o no? La época dorada del software español. También hubo la época dorada de televisión española, la 2. Estoy jugando. ¿Está? Deja la Game Boy, hombre. Que te vas a quedar sin pilas. La 2 de noche daban unos programas un poco extraños. La 2 siempre ha sido una... Un poco extraña, ¿no? Una emisora un poco extraña. Pero había cosas muy extrañas, quiero decir, que muy...
Y era, hostia, me extrañó. Es decir, una película, un sitio privado y tal, pero la televisión española. Yo me acuerdo que era donde vi una vez que metía el tío la pincha en un agujero y la tía estaba en el lado. Y se veía todo, ¿eh? Me flipaba. Glory Hole. Y era. Pero no era. Tenía como un aspecto un poco raro, ¿me entiendes? De la época. Me van a matar. O sea, a mí me escucharon la pincha. Oye, usar las magias, no las guardéis, acordaos que se cargan un montón. Esa la I, ¿no? Están mordiendo una tela. Es la I, sí, la I. Es que como yo vengo de Play Tronco, me hago un lío con los mandos que flipas, ¿sabes? Me han escuchado mis plegarias. ¡Pizza time! ¡Ay, qué calor! No lo voy a hacer, ¿eh? Oye, yo de vez en veo una cámara, ¿qué es la Epic que le da con la cámara o cómo va eso? Sí, el ataque en picado. ¿Dónde guarda la cámara? No sé, en el bolsillo de Doraemon. ¿Y el micro qué? ¿Y el micro? Calla. De verdad que me recuerda un montón el aspecto de la Epic, los juegos de Neo Geo Pocket, tío. De Fatal Fury. Hostia, mira el martillaco que está dando la pin, tío. La diferencia de la nube. Yo justamente. El Michelangelo es el que menos me gusta y el que tengo, ¿sabes? Pégate los huevos. ¿Habéis visto el final de Vendetta? Preguntan por ahí. No. El final de Vendetta. Volvatia. Dice. Yo tengo una en Wing abajo, tío, que se la tengo que dar, seguramente se la daré al chaval este de la máquina que tiene en el grupo, que tiene el nombre en japonés, que no me acuerdo cómo se llama. Que se ve que colecciona cámaras. Madre mía, quito que 17, ¿no? Pues hablando de cámaras, el otro día buscando en el baúl de los recuerdos casi mi madre, tengo una cámara desechable de estas de Coca-Cola. ¡Oh! La vas a imprimir, la vas a sacar las fotos, ¿no? Pues está con el paquete y todo, o sea, no está. Que no está abierta. No. Flipé. Dije, madre de Dios. Con la Wallapop, 1000 pavos. ¿Y encima con cartas de amor, tío, de estas de antaño. Y al final, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando viste eso? Métete en internet y ¿qué hiciste? No, pues no, ni lo pensé, lo he dejado ahí. O sea, no sé ni... No, pero a ver, no, si no debo venderla, pero para saber dónde está el precio ahí, porque hay gente muy loca, ¿sabes? Que a lo mejor es algo... Pues ahora que te digo, pues es que ni lo pensé, porque estoy en casa de mi madre haciendo una habitación de estas de juegos. Pues claro, no me caben en mi casa. ¿Te estás haciendo una habitación de tus padres? ¿Una habitación de los juegos? Sí, porque... Hijo, ¿no te has ido ya de casa? No, mi madre es tan contenta, tío. O sea, vamos, mi madre quiere que vuelva, ¿sabes? O sea, no te creas. ¿Y tu mujer piensa de eso? Pero... Y mi mujer dice que contra mi medio toda mi mierda, como dice ella, mejor. O sea, que... A ver, si es verdad que es que tengo demasiado. O sea, vosotros igual, que sois medio coleccionistas o coleccionistas. No, yo no llego a medio, ¿eh? Yo llevo... ¿Sabes cuando te quedaban 2 micras? Pues eso. Pues yo llego a un momento en que no me cae más en casa. Yo lo que más tengo es la PlayStation, tener unos 85. Llevo dos. Encima, el problema es que tengo dos chavales en casa más y es inviable. Que no cabe. O sea, por mucho que lo he intentado y he llorado, no cabe. Ya. Y entonces, o eso, una de dos. O lo vendo todo o soy ya casi mi madre. Y dije, mi madre. Sí, mi madre dice, pues tío, mira, te hacemos una cama. Claro, claro. Esto es una cama, el viernes por la noche te vienes a jugar aquí tranquilamente. Y, ahí la estaba, eso. Y yo dije, mamá, que no, a ver, que algún día sí que voy. Te hago la cena. Pero vamos, me voy por la tarde un ratito y fuera, ¿sabes? Pero sí, ahí tengo todas mis consolas retro, tío, la Mega Drive, Mega CD, todo, tío, Super Nintendo y todo. Joder. Y es que me duele. Pero es que es eso, tío. Si no tenía que venderlo, vas a ver. No, eso, a ver, yo creo que venderlo es inviable. Yo creo que siempre hay la posibilidad.
No sé, depende. Entonces, también con quien caigas, de mujer y todo eso. Claro, mi mujer también es de... Es decir, no, bueno, yo cuando voy a un sitio, a un pueblo, vamos de vacaciones a algún lado, y me dice, y me ve entrando en los sitios más mierda, de segunda mano, ¿me entiendes? Sí, igual que yo. Y veo una tele ahí o algo, digo, este modelo de tele es tal, ¿sabes? Y mi mujer sale ahora mismo de aquí. Me falta un yo últimamente lo que hago es que ya ni... Bueno, ya ni miro muchas veces porque están los precios tan, tan, tan altos que sí, ahora, ya, digamos, esa magia de encontrar un chollaco en cualquier mierda de sitio ya no lo hay. Es muy difícil, casi inviable. Entonces ya tengo tan desilusión, tío. Tío, acaba de decirme una nueva tienda de antigüedades. Sí, un logro, sí. Un logro, tío. Y estamos hablando ahora mismo de la tienda de... No, pero es que hasta la tienda más cutre, que no tiene ni idea, ya sabe que hay un precio en estas cosas, ¿sabes? Claro, claro, eso ya lo son. Igual, pero también tengo una cosa. Igual que ellos se quejaban de que usábamos internet y que usábamos internet, internet para eso, lo están usando ellos, ¿no? Claro, 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 porque es el beneficio, ahí es dinero, es mucha pasta. Es que esto se ha vuelto un, digamos, un vicio caro, muy caro. Sí, sí. O sea, yo he llegado a un momento que ya no voy a... Aunque diga, bueno, por ejemplo, cualquier juego de consola que vale de Mega Drive o de Super, me da igual, que valga 50, 60 euros, que a lo mejor en realidad no es mega extra caro, pero yo ya para eso me lo compro de Play 5 o de... Si la hablaste en su día, tú, eso, de que no te gastas dinero en cosas reto, que te gastas claro, dinero porque, en nuevas. Claro, porque es mucho más barato, que ya no... Claro, es mucho más barato y ya no, y es que ya no me cabe. Y a lo mejor un juego de Play 5. ¡Voy jodidísimo! O de Xbox. A lo mejor lo utilizo y juego lo que valga, 10 horas, 20 horas, 30, lo que es del juego. Un juego de retro, muchas veces lo compras, lo tienes como en nostalgia, y lo juegas a lo mejor, lo juegas 10 minutos, 15 minutos o una hora, si es que llegan y se acabó. Sí. Entonces, digamos que. Que muchas veces, madre mía, las pizzas. Mierda. Vamos, joder, que es muy difícil. Gracias. Os debo una pizza. Ya, por ejemplo, ya, aquí el Rincón de los 16 bits tiene una colección bestial, porque va comprando cosillas. Claro, también lo que le depende a cada uno. Hay mucha gente también, te digo, que juega solo antiguo, ¿eh? A juego retro. Sí, sí, sí. Sí, mira el gato, el Francisco, tío. Juega Spectrum, se compró un par de juegos de Spectrum hace poco. Pero se los compró hechos de ahora. Claro, que yo por ejemplo, si yo tuviera mucha, o sea, pasta, entonces a lo mejor me lo plantearía de otra forma, ¿sabes lo que te digo? Sí, porque también te digo una cosa, también es una inversión, en el sentido de que sabes que tiene un precio. Claro. Y tampoco vas a perder dinero. Entonces, si tuviera pasta, pues sí, pero yo qué sé, comprarme ahora mismo un juego que te valga 300 plomos, joder, tío. Si con esos 300 pavos me voy unos días a cualquier lado. Yo lo que flipo es lo que vale una consola y lo que vale el juego, los juegos. En sí la consola no vale nada, a ver. Claro. Entiéndeme. Sí. 30 pavos, una Mega Drive. Una Mega Drive, 40 pavos. A ver, estamos hablando de consolas bastante normales, pero una Neo Geo. Si es que vale la Neo Geo, vale, pero si por 200 y pico tienes una Neo Geo. Sin caja, con caja, lo que sea. Pero, ¿el juego? Ahí está el problema, son los juegos. Eso se lo dijo un colega mío, que está todo flipado porque, claro, me dijo, tío, que quiero empezar a tener un juego de Mega Drive. Y digo, pues prepara tarde, el bolsillo. Pero... Tarde. Claro. Digo, le dije, prepara el bolsillo que vas a fliparlo. Y dice, no juegas. Digo, sí. Le mandé unas capturitas de los juegos favoritos de él. Y encima, como siempre elegimos los mejores, sí. ¿Sabes? Ah, pues quiero... Digo, pues toma, 200 pavos de juego. 100 pavos, 75, 300, sí. Tal. El tío llorando, diciendo, ¿esto qué es? Pero si yo tenía estos juegos y los vendían por... Nah, es decir, claro. Claro. No Andrew como hace 20 años. Tío, hace 20 años tú te ibas al Converse y como me pasó más de una vez a mí, que los vendían por 2 pavos los juegos. Y medio euro, tío. Y por 50 céntimos. Y por 50 céntimos. Y la Super Nintendo la vendían a 2 euros. Y la mayoría que hacíamos, vender la consola para comprarnos la siguiente. Y todos los juegos.
¿Qué pasa? Pues que yo cogía y había a lo mejor 15 juegos de Mega Drive a 2 pavos. Claro. Y me los llevaba a todos. Ya está. ¿Por qué? Porque, joder. Porque por 2 pavos por cada juego, vamos. Y de puta madre. ¿Qué pasa? Que esa época era muy preciosa. Pero es que ahora mismo, lo que dice Rincón ahora de DJ Pitch, dice, es que lo que mola ahora es el bicheo. ¿Vale? Bichear, mirar, buscar. Pero es que ahora hay que ser ingeniero. Claro, entre las repros, los precios, ¿cómo están? Arriesgarte, guau, es un follón, tío. Claro, yo antiguamente iba a las compras, esto de segunda mano aquí en Madrid, y lo llaman pichear, picheo. Sí. Ahí, y los hijos de mi pareja me decían, dice, ¿te vas a ir a pichear? Como diciendo, ¿vas a ir a ver el videojuego? Digo, sí. Y tal, dice, voy contigo. Y volaba porque sabías que a veía juegos de Super Nintendo de Nintendo 64 por 5 euros. Sí. Claro, era una época que sí que merecía la pena pichear porque eran baratos cuando no estaba de moda. Hoy en día es que ni se me ocurre. O sea, no paso ya por un Converse desde hace más de 2 años. No, yo, es decir, para el tema retro, olvídate. Aparte que Fernando lo sabe, los meten en eBay. Play 2 ya ha desaparecido de los Converters. Sí. Del Game también. Del Game no sé si verás tu Play 2, ¿eh? Aquí en Madrid algunos hay, aún hay, pero poco, ya pero poquito. Poco. Morralla, como digo. Venís a Noruega, que los precios están por los suelos. Mándanos unos palés. No, el otro día vimos una amiga. Un ordenador amiga. Sí, sí. Y lo encontramos con caja por 60 pavos. Hostia, man. Y me dice, él dice, ¿tú piensas la cosa? Que este tío, si no lo vende en una semana, lo tira. Que lo tienen ahí, lo cogió de un trastero, lo va a vender. Y encima, si tenía le faltaba un botón. Me dice que era el Sylph. Encima hay dos. Como un colega mío que coge y dice, colega. No, si encima te pide perdón. Es decir, encima le hablas a él, le dices, oye, te falta un botón. Trabajo 30. Otra vez, tío. Pues como un colega mío, que un padre del cole, le dice, pues están hablando de juegos retro y tal. Y claro, dice, pues yo tengo una Mega Drive ahí en el pueblo y tal, y la voy a mandar a punto limpio. Pasa con el caos. Y claro, mi colega dijo, una polla, tío, que a mí me flipa tal. Y dice, bueno, pues te la regalo. La sorpresa que le viene con el Soleil, tronco, con el Robocop. Escuché algo. Bueno, con un pedazo de juegos que flipas, tío. Y claro, el colega dice, no sé si venderlo y comprarme. Y no sé por cuánto venderlo, porque se quiere copiar. Él está asociado con un Mega CD. Y yo le dije, porque yo tengo muchos juegos de Mega CD, digo, pues si quieres, te pillas un Mega CD y te hago copias. Sí. De los juegos y ya está. Ya toman por culo. Vale, y claro, ibas a vender el Soleil por 50 euros. Y otro es gilipollas, con instrucciones y todo, en español. Y otro es un normal, ¿o qué? Dice, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Tío, que te han regalado 300 poniatos, así. Y dice, ¿qué me estás contando? Digo, te han regalado 300 euros. Y dice, venga, claro, le mando el enlace. Y claro, lo puso él a 250 euros el juego y lo vendió en minutos. ¿Sabes? Sí. O sea, minutos. Y mira que me jode, porque yo tengo el Soleil, pero sin instrucciones. Pero claro, dije, joder, es mi colega, no le voy a hacer todo el lío. ¿Sabes? Pero joder, chaval, igual que ahora tiene el Robocop vs Terminator, igual. Y que cada vez que quiere saber precios, me lo empieza ahí a... Y me jode porque es un juego que yo quiero, pero claro. Ya. Él puede sacar partido de ese dinero y yo no me voy a gastar 70 o 100 pavos en un juego. Claro. Me jode porque es un juego que yo quiero, pero... Tío, 300 pavos, un juego de... Tío, es que no puede ser. Es que... Tío, que estamos hablando de unos precios ya que... Tío, que es que lo vendió, tío. Y yo con las lágrimas diciendo, tío, que lo tienes con instrucciones, cabrón de mierda. Ya ves. Y yo que lo tengo igual, pero sí, tío, esto no puede ser. Puto coñero de mierda. Es lo que tiene. Bueno, el tema del cartón es una locura, ¿eh? El cartón y el papel. Mm.
Sí, sí, ahora te vale muchas veces más la caja que el puto, la puta consola también. Tío, hay instrucciones que depende que... Mira, este salía en la, también en el de, en el Super Nintendo. Sí, super, el primer juego. El primero, el primero era el primero, ¿no? El... Sí. No veo nada, tío, con tanto combo. Sí, no, 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 es que se les ha ido un poco la castañita con el tema de... Hombre, ahora que se puede hacer, antes no se podía hacer esto. Decía que, dice que aparte en Noruega no hace calor. O sea, ya vimos unas cosillas por ahí. Y, a ver, me dediqué, digo, tío, ponte a mirar microordenadores, el MSX y cosas de esas. Y bueno, no había mucho, había más amiga. Los juegos. ¿Esto hay que romperlo o qué, hostias? No, hay que esperar. Y nos pusimos a mirar juegos, tío, de que aquí costaban los juegos, un juego, 20 euros, y allí te comprabas un pack de 10 juegos por 20 euros. Le con caja y todo, ¿eh? Vamos. De amiga, eran de amiga los juegos. Me los tuve ya... Okay. Estuve yo mirando aparte, sí, claro, estaba mirando... Él miraba, porque él no puede ver los precios de aquí, por el tema de internet. No podía meterse... No sé por qué... Hombre, si usa un VPN podría. Sí, pero bueno, no podía. No podía, no podía ver el. No, lo que no podía hacer es mirar el Wallapop. Ah, vale. Ellos tienen Wallapop, digamos, ellos tienen como un Wallapop. Y que no se llama Wallapop, digamos que es un Wallapop. Y entonces ¿qué hacen? Pues estuve mirando los precios, yo miraba por aquí y él lo miraba por allí. Tío, el Amiga 60 pavos, yo diciendo, tío, cógelo, ya iré a buscar, ya un día cuando tengas más cosas me lo mandas todo junto, ¿sabes? 60 pavos una Amiga, estaba con caja y todo, le faltaba el botón SILF, ¿sabes? El botón SILF, que son dos, que hay. Mayúsculas. Oye, ¿quién es April, tío? No. Fernando. Joder, Fernando. Mira la de puntos que va, ya ha empezado a jugar mucho más tarde. Con los melones. Juego de Super Nintendo a 25 pavos. Y el otro día, espérate, que el otro día consiguió una Game Boy. Una Advance, esas que se abren. ¿Cómo se llaman las que se abren? La SP. Con cargador. Y tenía una micro raya, pero micro raya por atrás. 2,5 euros. Joder. Ya lo vi. Yo la mía la vendí, tío. La Advance. Es que yo de portátiles, tío, quitando la... Oye, esto es volver, ¿no? Si voy aquí, volvemos. Aquí sí. Era el 13. Y el tema que se ve que allí, en Noruega, están forrados. Pues están forrados. Y las cosas no les tienen... Es decir, puedes ver un paquete, una caja de juegos de Play 3 y a lo mejor te cobran 10 euros y te llevas 20 juegos. Como estaba aquí hace unos años, digamos, ¿sabes? Que no lo quiero a nadie. Ya. Mira, estos cabrones están... Joder, puta. Estos son duros. Joder, son duros. Sí. Son las rocas. Son rocas. La vendí y me compré el Super Empire Strike Back. La Game Boy, ¿la vendiste? La Game Boy, yo cambié la Game Boy Color. No, perdón, sí, la Game Boy Color por el maldita Castilla de la PS Vita. Hice un cambio. Porque yo de Game Boy no tenía nada. Tengo la verdad, Kirby. La verdad que estaba. Es decir, ese juego está bastante mirado, ¿eh? Sí, pues por eso. Me encantaba ese juego. Estaba desesperado. Hasta que uno me dijo, te cambio la Game Boy por el maldita Castilla. Y me puso el palote bien duro. No, por culo. La Game Boy la puedo comprar siempre, ¿no? Claro, tío, la Game Boy Color. Tengo la original, la gorda, con caja y todo, que está de mi hermana. La compró mi hermana y no la utilizó nunca, tío. Solo está abierta. Sí. La compraron por las notas. Y mi hermana dijo, la Game Boy, pues no tiene tanto las consolas. Dice, da igual. Y ahí se quedó, y me la quedé yo, ¿sabes? Sí, la típica cosa de... Lo tiene todo el mundo y yo te la tengo, ¿no? En unos juegues. Y es la que tengo. Mi hija tiene la Switch y no la veo jugar mucho.
Tampoco es de ya. Yo la Switch. Yo la Switch, tío, cuando baje de precio, tío, algún daño de esto. Cuando salga la siguiente generación de Nintendo, entonces a lo mejor me la compro. Sí, llevo 3 ya. Igual se revaloriza y todo. Los Nintendo no puedes esperar cualquier cosa. Yo ya tengo 3 Switch en mi casa. Bueno, pues algún día vendes alguna, me avisas. La de mi hijo está tronada, y esa ha estado guerra. La de mi hija se la... Pues... La vendo por 70 euros, completa. La trilogía de Star Wars de Super. ¿Vendes? ¿Está parado otra vez esto o qué? ¿Ha vuelto a colgar o qué? Ah, no. Yo la... Míralo. El puto Hernando, tío. Pues... fue cumpleaños de mi hija. Y venga, va, pues no sé qué. Pero ya juega juegos muy así de anime. El último juego... Son muy raros los juegos que juega. No me entero de nada. Y el Fortnite juega con las amigas alguna vez y tal. La verdad que para que tiras Fortnite está muy guay, porque para jugar al Fortnite. Mira, Flavio juega con el Fortnite con la Switch. Yo es que yo juego al Rocket League con mi sobrino. Él en la Switch y yo en la Play. Sí, eso mola, tío. Pero tío, tú sabes lo que es un niño de 7 años. Como juega. Hemos gastado todo la energía para nada. Mi hijo juega al Fortnite. Sí. Igual tiene 7 años, está súper bien. Tío, pero que. Pero que regatea, hace de todo, colega. Sí. Y yo es que no, pero niño, digo, ¿tú no sabes jugar a otro juego, cabrón? O sea, me mete unas palizas, tío, que yo ya paso a jugar contra él. Qué vergüenza, qué vergüenza, tío. Un niño de 7 años te mete unas palizas, pero no 1-0, 2. No, no. Te hablo de a lo mejor de 8-0 o de 8-1. Y tú humillado total, vamos, tío. Aquí, pavo, aquí. Es una esponja de daño, chaval. Se lo come todo, ¿eh? Y no las devuelve, no es como otros jefes. Es muy raro este, ¿eh? Esto es muy fácil. Que el tema, el tema del Fortnite, dicho, mi hijo está jugando al Fortnite, le gusta mucho el Fortnite a mí. Ah, es que no era el jefe. Al rojo. Tú, ahí, para arriba. El de los pichos. Ahí. Yo con la PS Vita, tío, es el plan que me ha flipado. Bueno, que iba. Y primero fue la de mi hijo, cumpleaños hace un par de años o tres, no sé, la Switch. Luego a este el cumpleaños de mi hija, ahora la Switch, o fue Navidad, no me acuerdo. A mi hija. Y mi mujer, que para el día de la madre y su cumpleaños, que más o menos caía junto. Me dejó caer un poco que me gustaría jugar a Call of Night y todo ese rollo, pero le da mucha pereza subir aquí arriba a jugar. Y si estoy jugando yo, pues no puedo jugar ella y tal. Y le digo. Le pillé una lite. Me costó 100 pavos la lite, ¿Qué tal la lite? Hostia, que estoy pegado, tío. Con caja y todo, 100 pavos es un regalo. Joder, que tío, que me caigo. Oye. ¿Qué te pasa? No sé, tío. Con caja y todo, Qué guapo, tío. Entonces por 100 pavos sí me lo. Eso sí que me pilla ya más. Fue un lunes que me entró la. Dije, hostia, pues voy a mirar. Costaban todas 180, 170. Sí. Si te costaban 120 o 100, eran porque les faltaba un botón, o no le iba el audio bien, o estaban rayadas, o lo que sea. Y veo que pone unos 100. Y dicen, no. No, sin regatear ni nada, directamente. Dice, no regateo, no sé qué. Si me regateas, no te voy a responder. Y nada, al momento, digo, mira, 10 minutos te veo en la puerta del Estelaví y está con caja y todo, ¿eh? Joder, amarilla. Tío. Con su transformador original y todo. Este ya no es como el otro, ¿eh? Joder, pero es que yo vi luego un vídeo comparar la Lite con la normal y con la OLED, que hay una gran diferencia. ¿Qué? A ver, yo se la pillé porque yo le dije. O sea, yo la Lite es más portátil. Como a mí como portátil me gusta más. Pero eso es lo que pasa, yo estaba diciendo, estaba hasta los huevos de tener con, es decir, joder, tío, es muy cara la Switch, digo, y mi mujer. Para lo que va a jugar, pues sí. Que juegue ella en su. ¿Sabes?
Y nada, la usa. Pues es que no baja de precio, colega. Tiene un porrón de años y baja una mierda de precio, macho. Yo se la compré a mi sobrino en Navidades y joder, tío. Fue una ruina. Digo, no me la compro para mí, se la compra el niño. Son 300 pavos, ¿eh? No te la quita nadie, ¿eh? Sí, sí, los 300 pavos no te lo quita ni Dios. Y encima, métele un juego o algo. Lo que pasa es que aparte tienes que mirar cuidado de comprarte la que tiene la batería buena. Bueno, ahora ya no se venden las de la batería. Sí, mala, pero yo, cuando la pillé para mi hijo, estaba el impasse. Que estaba el game haciendo ofertas con esa. Te vendía esa con el jabo. No, jabo no, con el... ¿Cómo se llama esto? El cartón. Roblox. Lo del labo. Ah, el Nintendo Labo. El jabo hotel. Eso lo conocí yo, el Jabotel, con el yonkis.com, tío. O sea, que hay una que tiene la batería mal. No, joder. No, no es que esté mal, es que tiene... Es de tamaño más pequeño. Sí. Dura menos y ya está. El primer modelo que salió. Me falta un pelo a morir, ¿eh? A mí. Bueno, nos han matado a todos por intentar revivir, tío. No importa, sí. Vale, igual, tenemos que echar 5 pavos. Una monedilla de 25 pesetas, venga, vamos. Sí, tío. No sé, Rod. Este se lo he dicho yo, esto lo ponen en un arcade directamente, en una piscina o en un pub. ¿Qué te cambio? Aquí en Madrid hay un garito que es de manera regresiva. Un sótano. Sí. Que está lleno de pinturas, pintadas. Es que lo he visto en algún TikTok o algo, que bajas unas escaleras. Sí, exacto, sí. Que está todo pintado, repintado, no sé. Ahí te tomas una consumición y tienes toda la noche para jugar, tío. Y vamos. Bueno, poniendo guapo el puño. Ahí me he tirado toda la noche jugando. Que ahí, claro, ahí le dije, pero si aquí no consumes una puta mierda porque estás todo el rato jugando. Tío, ¿dónde está el negocio? Claro. O sea, yo me tomo un par de birras, juego mucho, pero porque no me da tiempo a ver tanto porque estoy todo el rato jugando. Claro. ¿Sabes? No es como un garito normal que dices, bueno, pues. Has perdido mucho, Juan, has perdido mucho. Antiguamente era bebías más. Sí. Pues también es verdad. Ya, mira, ya vamos, tío. El Charlie, ¿tú? Está diciendo que él tiene alguna máquina en paz y que le va muy bien y que cobran 20 céntimos la partida. Bueno, 20 céntimos el crédito. Claro. Claro, pero porque él cobra la partida. Pero aquí no te cobra la partida. Aquí te tomas una birra y ya está. Se ve que dice, no, sí, yo te entiendo. Yo, por ejemplo, aquí para jugar en el... bueno, Fernando lo sabe. El año pasado fuimos y este año yo también iré. Aunque no venga Fernando porque tiene mucho calor. El arcade planet, hostia, si te puedo revivir. ¿Cómo se revive, tío? Con el LB. Pagas 10 pavos y estás 4 horas, me parece que son. No, pues venga, aquí ahora viene y ya lo matamos. En el garito este es totalmente gratis, tío. Pero o sea, piensa una cosa, que es una nave industrial, que hay como 150 máquinas. Sí, ya lo he visto, eso cual dice. Eso está guapísimo. Os digo una cosa, si podéis algún día pasaros por Sevilla y podéis ir. Es decir, aparte en verano hacen horarios de estos de hasta las 12 de la noche. Parece que están desde las 8 hasta las 12. Aquí tenemos en Zaragoza uno igual, que es súper grande. Tú pagas o por la mañana o por la tarde y dice, estás eso, toda mañana o toda tarde jugando por 10 pavos, me parece que son. No, ya sí me han dicho que está muy guapo, pero yo creo que es más fijo el de Zaragoza. Este es más una nave. Yo lo que tengo ganas, tío, es que a ver si este año hacen lo de Game Week Madrid, tío. Tengo unas ganas que te cagas. Sí, ¿no? Sí, porque es el único día que me siento yo mismo, colega. Te lo juro, es que aparte que voy el por la mañana, que no hay ni Dios. Sí. Hay poca gente, ¿sabes? Y me siento, y voy solo, tío, y es que... Paso ahí con colegas y con nadie, me gusta ir solo. A los frikis 100%, a mi sí. Puto pedo. A puto pedo. Sí, sí. Ahí. Sí, sí, de esto decir, porque claro, mis colegas no pueden venir, los que tal, porque están currando. Y entonces digo, pues, mira, pues voy yo solo. Y hola, me hola, hola, hola. Digo, joder.
Y aparte que como comida japonesa de estas. Sí, el otro día fui yo a un joder. Sí, un rollo, pues lo que tú has enseñado, pues igual, pasa o menos igual. Y voy a mi puto pedo, tío, y hago de todo. Me voy con pasta. Es el único día que vamos. Vas con la cartera por ahí diciendo, venga, aquí estoy yo. Sí. O sea, buah, tengo unas ganas que te cagan los hacke este año. Supuestamente que ya están haciendo todas las. No se ha escuchado nada, tío. Sí, pero a veces pasa de que cosas que se hacen antes ya no se hacen ahora, ¿sabes? No sé si te ha pasado. Sí, tío, pero en Madrid Game Week, tío, es un evento aquí muy famoso en videojuegos, tío. El único que hay, mejor dicho. Ah, si os reís os suben una barra especial, Con el R1. Me acabo de dar cuenta. Por eso el Fernando mete tanto. Pues también hace el Any Comments. Fernando, anda que explicas algo, marica. Ya, se lo tiene que callar el puta. Es el típico así que se hace un combo y punto. Nadie lo dice. Claro, cada vez que hago esto, hago. Hijo de puta. Va por culo. Digo yo, ¿cómo puede ser posible, tío, que vaya? Yo soy el típico que va a las maquinitas y digo, te lo paso. Eres un cabrón. está ahí calladito, ¿sabes? Digo, ya se dan cuenta de por qué spameo tanto. Porque no hay. Dos ADS. Claro, ya estoy todo el día con la espada haciendo el tonto, mira. Cabrón, me vamos todo con las magias, la verdad, como ahora. A mí me ha dado una nueva, mira. Bueno, mira, como que vas a ver algo. Qué cabrón, qué callado que está. También es verdad, tío, que yo de Madrid no conozco a nadie. Mira que Madrid es grande, ¿eh? Que yo de Madrid no conozco a nadie. En todos los grupos que estoy, o gente que tengo mucho feeling con ellos, son de Sevilla, son de Andalucía. O sea, andaluz es mogollón, tío. Del País Vasco, sí. De Cataluña. El Egoist, tío, tiene una colección guapa, ¿eh? El chaval este que hace los unboxing ahí en el grupo. Uh-huh. O sea, tío, tiene bestia, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? Y tiene pinballs y la polla. Que yo cuando fui a al Arcade Planet, me dice, vete a mirar los, a ver, vamos a, vete a los pinballs. O sea que le molan. Estaba el Indiana Jones y la última cruzada. O el arca perdida, también estaba el Star Wars. Yo como los tengo todos. ¿Cómo que los tienes todos? Los pinball, claro, en el pinball virtual. ¿Qué tiene la pantalla esta, no? Abajo y arriba eso. Sí, claro. ¿Y que nunca he jugado a eso así? ¿Cómo que? Pues de lujo, con un ordenador bueno con buena gráfica, como si fuera real. ¿Y el juego cuál es? ¿O que ya existen esos juegos? Es decir... Juegos los metes tú, yo tengo 300 y pico mesas. Hola, tío. No sé si lo sabes, Juanina, pero este hombre tiene tela. Hacer arcades. Hostia, qué guapo. Se dedica a ello, vamos. La pena no tener sitio, ya no es el dinero, es el sitio, colega. Es el Carlos Alquézar, el que tiene el grupo, que puso el otro día yo un link de un vídeo de un grupo. Es que yo cuando leo vuestro el grupo, tío, hay como 300 mensajes y... No te hablo del grupo de WhatsApp. Te hablo del Lunder. Ah, del Lunder. El de WhatsApp, pero sí, olvídate, yo cuando me empalo... Cuando engancho una conversación me verás, pero vamos... Ya no como antes, que me ponía a mirar lo que se había hablado antes, ¿me entiendes? Me pongo y si dicen algo... Como por ejemplo, Joseba hoy ha puesto unas fotos de los monstruos y eran pollos, tío. Eran pollos elegantes, como decía Río. Eran unos fantasmas.
No sé si lo has visto, eran unos fantasmas que salen en una serie que parecen pollos, tío, de farlopa, tío. Tú imagínate, eran fantasmitas, estos como sábanas, pero con ¿sí? pajarita. ¿Y qué parecían? Dice, yo creo que esto no es muy para niños, ¿eh? Oye, pues es larguito el juego este, ¿eh? Sí, llevamos ya 14 pantallas, me parece. Es largo, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta que el juego es más largo de lo que yo me pensaba. Sí, está muy bien el juego, ¿eh? Que decir la verdad que el juego está genial. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahora, desde que hemos descubierto la mierda esta, se ha vuelto un poco fácil. Claro, vamos a saco con la... Claro, el Fernando ahí... Pero que es la mierda, yo no me he enterado aún de la mierda esa. Hay que darle al... Le das al R1 y hace como una especie de burla, entonces... Te sube una barra de especial y puedes usar especial. ¡Ah! Vale, vale. Te cargan el especial. El mío se pone a jugar a la Game Boy. Sí, el mío, hace como un... Una cosa con las espadas. Está guapo el juego, lo que pasa es que lo he puesto normal, ¿eh? Está en las tres opciones, está el fácil, el normal... Le falta el movimiento, me he dado cuenta. Le das dos veces para arriba y no hace como un roll para arriba, ¿sabes? A ver por dónde vamos. Para abajo. Estamos llegando al final, ¿no? Eso espero, porque me estoy aburriendo. Uy, complicado. Hostia, Gorka cuando se aburre... Estamos ya por aquí, esto tiene que ser por ahí el final, ¿no? No sé, yo creo que quedan donde el ojo, donde el coche y lo otro. Tres más. 18. Esto no cabía en un cartucho de la Super, ¿eh? No, ¿qué va, tío? Uno con dos gigas. En la Mega Drive sí, porque era mejor, pero... Claro, va a salir con el clavo, mira, con el clavo. El Miguel. Hombre, a mí te digo una cosa, a mí me encantó el de Super Nintendo y yo no había... Mira la distancia, ¿os acordáis de esto del chiste ese de que... Eres enorme, ¿lo ves o no? Ahí en el fondo. Que yo estuve jugando, yo conocía el de Super, ¿vale? Y luego un día estuvimos mirando en un stream, estaba poniendo juegos de la Mega Drive. Y nos dimos cuenta que el de las tortugas de Mega Drive estaba más definido, es decir. Sí, tiene más definición. Sí, yo tengo los dos, ¿vale? El de Super Nintendo y el de Mega Drive. 700 y pico mega pesa. Lo que pasa que sí es verdad que el de Super es más largo. Sí, tiene cositas, pero decir, por ejemplo, los fondos, los pósters en la Super es un póster con una tontería y en el de Mega Drive se ve un póster con cosas. Es decir. Está más... Y las tortugas están un pelín más definidas también. Pero vamos. Pero luego sí es verdad que el de Super es mucho más largo, hay que decirlo. Fue uno de los primeros juegos que jugué. Por decirte que fue el primero de la Super Nintendo. Yo me compré el cartucho de las Tortugas Ninja 4 en de Super por 2 pavos en el Congress. Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Pues maravilla. Yo lo tengo en un pack que me pillé de la Super Nintendo. Pero vamos. Que no me escuche Sega porque... ¿no? Sega. ¿Qué piensas de la Mini? ¿De la Sega Mini? ¿De la nueva? Sí, claro. No hay muchas más nuevas de la Sega. Sí, de la Sega Mini hay una. La que salió. La nueva, la que han hablado. No lo sé, tío, tengo que verlo. A ver, nos toca siempre la moral, tío, con esas cosas. Dicen que va a ser, dicen que no va a salir en Japón, según he escuchado. Para abajo. Que no va a salir en Japón, sí. ¿Cómo? No, he escuchado algo de que de momento no saldría en Japón. Buah. Pues no lo sé, tío, eso saca un cuarto, porque yo me conozco, yo ya con la Mini me gasté los 70 pavos más luego el acople del Mega CD chiquitito. Porque no se jugaba muy bien, tú dices que decías que no se veía bien, ¿no? ¿O era la Super? Sí. No, era la Mega Drive Mini, tío. La Mega Drive me parece igual, o sea, muy bonita,
Me encanta, mira que soy ceguero. Pero ya estamos, tío, ¿por qué se ve todo tan pixelado de mierda? Y aunque le pongan los filtros, no se ve tan bien. En cambio, la Super Nintendo Mini se ve mejor. Y sí, cada vez que salta un logro no se desbloquea un poco. Sí, tío. Y mira que mejor decirlo, pero es que es verdad. Pero tú no tienes que meter, tú no tienes que pensar en que eso es una Sega, ¿sabes? Es decir, la Sega acabó sobre, el, vale, sobre la vale. Es decir, entiéndeme. No tienes que pensar que sea Sega y que sea porque Sega, ¿me entiendes o no? Porque tú sabes que eso es un sacacuartos en realidad. Una Raspberry con las rooms, Carlos lo sabe, te montas ahí un algo mejor que lo que te venden ahí. La Raspberry es más potente que ellas. De hecho. It's a time. Toca lo que pasa es que, claro, estas cosas están hechas para tontos. Es decir, tontos quiere decir para poner la consola y jugar. ¿Me entiendes o no? Una Raspberry, pues pon la room. No, yo creo que lo hacen sí. Más por el tema nostalgia y que saben que nos tienen pillados por los huevos. Y que mucha gente vamos a caer. Solo por la forma de la Mega Drive vamos a caer. Y que dicen que si hubieran sido una Dreamcast o una Saturn, hubiera costado muy caro. Y tú ya sabes lo que cuesta emular eso, que no cuesta tanto. Son complicadas, pero que... Ahora que me tío, que me había salido. ¿Sabes qué decías de la Mega Drive Mini tal? Que es que me he perdido. Es que se me he pirado del grupo. ¿Qué te ha pasado? Que se me ha ido el Discord, no sé. Que la Mega Drive Mini, digamos que no pienses que sea Sega, como Sega, entiéndeme. Eso es como una cosa que sacan pues, para sacarte dinero. Porque los juegos no están mejorados ni es nada nuevo, ¿me entiendes? No, pero joder, podían estar. A ver, tú juegas a Super Nintendo, tío, Mini. Sí. Y lo ves menos, más pulido, menos pixelado, tío. Ya, que está más cuidado el tema. Está más cuidado el tema. En cambio, el de la Mega Drive Mini, pues tío, aunque le pongas los filtros de tal, pero no está tan bien conseguido como el de la Super, claro. Tío. ¿Sabes? Pero sí, bueno, sí. Con los tal está bien. Dice el rincón de Disipi que comprarse 7. Pero vamos, pero que me la voy a comprar seguro, vamos. O sea, sí, seguro. Aparte que yo me compré la Couple, es el Mega CD, el Mega CD 2, sí. O sea, el Mega CD 1, también el 1. Bien. Me lo compré, tío, de Japón. O sea, me costó, creo que fue 60 euros, 55, 60 euros. Vale. O sea, total, con una tontería de mierda me gastáis 100 y pico pavos. Para que se vea... Sí, tío, pero bueno, luego lo tienes ahí montado, es muy bonito, pero luego dices, lo tengo montado, coge mierda, pues lo guardo otra vez. Y tienes la cajita. Es que es una mierda, porque dices, claro. Te compras el acople, ese plasticoso, que queda bonito con la Mega Drive Mini, pero luego al final lo quitas. ¿Por qué? Porque si era de mierda, de polvo y tal, y al final dices, bueno, pues lo meto en su cajita que llama, mono. En total, que te has comprado un acople para nada, para dejarlo en su... En a su ver, pero final, piensa una cosa, que todo esto, y la mayoría lo hace, lo usan para eso, es decir, para tenerlo ahí, no, ni para jugarlo, ¿me entiendes? Lo que hablabas tú antes de la retro, de jugar a juegos retro, claro. Pues están una hora jugando. No vas a, claro. Te dedicas más horas a juegos nuevos. Exacto, tío. Entonces, es una movida. Porque yo sé que cuando salga la Mega Drive Mini 2, pues me la compraré segurísimo, vamos. Soy seguro. Yo igual. Y si venden el Mega CD 2 de plástico para la copla y que quede bonito la estantería, también me la voy a comprar. Vamos, lo único que no me compré es la tontería de la Game Gear. Me parece una estafa, tío. Eso fue el llavero, es que eso era un llavero, tío. Me pillé un llavero muy caro, tío. Me pillé un cabreo. Pero dije, pero qué puta mierda es esta, tío. Mira que Game Boy, mira que la Nintendo sacó los juegos estos que son. Pero al menos es una consolilla. El Zelda, el Mario, ¿sabes? Que tampoco soy muy partidario. Forma retro. Pero tío, lo de la Game Gear fue una vamos. Pero por ejemplo, tú te compras lo de la Nintendo y es jugable, tío. Aunque sea una pantalla pequeña, pero no es tan pequeña. Es despertador. Y ni eso, porque no tenía alarma. Es más, yo cuando salió la Game Gear,
cuando me dijeron, va a tener de Sega una consola nueva, no sé qué, yo ya estaba, voy a ver con el palote muy duro. Ya, pero pensaste una Dreamcast, una Saturn. Es que sé, cualquier cosa es medio, venga, una Game Gear, me da igual, pero no eso. Tío, no me puedes sacar de esta puta mierda. Y es que queda muy bonito en la estantería de coleccionista, pero cuando está portero por la mitad del pavo no se le puede hacer daño, ¿eh? ¿No? No. Entonces, qué pata me ha dado, tío. Pues es una parte de él. Ahora. Ay. Macho. Tanto el día. Aparte eran cuatro Game Gears, ¿no? Sí. Eran tres, creo. O tres o cuatro. Vamos. Que sí, que esas Game Gears, si te costaran a lo mejor 10 pavos cada una o 15 euros, pues vale. Pero es que, colega, es que no sé, ya no me acuerdo, pero costaba una pasta cada una. Bueno. Es que a lo mejor para tenerlas todas tenías que gastarte a lo mejor 200 y pico euros. Carlos la tiene, pues, Charlie la tiene. Yo no. ¿Ah, no? No, la Game Gear no, tío. ¿Lo viste en una estafa? Sí. Pero para coleccionar tampoco. No sé, tío, me quería pillar una, pero al final pasé. De momento, ya veré, si veo alguna por ahí de buen precio, pues sí. Pero es que es una puta, tío, que tengas que pillar las cuatro. Aparte que no es jugable. Claro, tío. Ya. Aparte claro, que no es jugable. Tío, sí, yo vi las manos y es como... Sí, sí. ¿Sabes que hay una Game Boy pequeñita? ¿No la habéis visto alguna vez? La micro, esta la tengo. La micro. No, pero es una Game Boy que solo está el Tetris, por ejemplo, ¿sabes? Esta de pantalla... La vendí en el Lidl por 5 euros. Y era un llavero. Ah, sí. Sí, la he visto, sí. Era un llavero. Claro, yo ya te digo, con la Game Gear me puse a llorar. Te veo llorando ahí en la esquina, en la tienda. Me imagino que estás ahí. Sí, joder. y todos los de Nintendo riéndose de mí, tío. Es que fue un poco... Es que fue un chas. No se lo puede revivir. Gracias, Fernando. Madre mía, cómo reparten aquí, chaval. Hay parones de juego, ¿eh? Sí, sí. Tiene parones, pero parones de informaciones que te tienen que dar o algo, no sé, tío, hay parones. Sí, tiene lag ahí. A lo mejor es por el online, ¿eh? Puede ser. Pero vamos, en estos juegos no tendría que poder que haberlos, también te lo digo, ¿eh? Y te digo una cosa, este juego lo que me sorprende es que el online vaya tan bien. Porque iba a petarse, la gente va. La música, Dios, rap, tío, han puesto aquí ahora. Sí, tío, hostia. Estoy, estaba pensando en ti, digo, esto es el rap del Fernando. No le puedes hacer nada cuando esté presente. Venga, le queda un peo. A ver si aguanto. A la mierda. Madre mía, nos van a matar a todos. Venga, nos quedamos aquí tú sentaditos ahí en la clínica. ¡Uy! ¡Nos hemos salvado! Misteriosamente. Oye, ha ganado el Rafael. ¿Quién es el Rafael? Yo. ¡Hostia, qué pasa, Fernando! Nada, pero mira, colgando. La mayor racha de golpes me la he llevado yo, 122 golpes. Vamos a decir que esas pantallas, a ver, es el tema, es un poco machacabotones este. Pero yo lo que he dicho yo antes a Charlie, digo, ¿esto lo pones en un arcade, ¿sabes? ¿En un bar? ¿A 20 céntimos? ¿Solo este juego? No 40 juegos, ni 50.000 juegos que la. Yo cuando voy a los cumpleaños de mi crío, a los críos. Tito, has completado el solicitud especial. Oh. Ey, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Otra vez al otro lado? No, hemos pasado el juego ya, ¿no? ¿O qué? Pues igual sí, le hemos metido al Redder. La fase 16, pues. Vamos a ver qué. ¿Cuál era de la señora? No se puede guardar, ¿no? Time Square. Hombre, supongo que tendrá un auto guardado. Pero en online no. Mira qué puntuación más bonita te llevo. 1, 2, 3, 4. Madre. Falta uno, ¿no? Sí, ahora. Tío, ahí va, ahí viene.
Hola. Pues es el único que se puede mover en pantalla. Hola, ¿qué ha pasado conmigo? No me puedo mover. ¿Qué pasa? Hostia, no me puedo mover. Ponía algo abajo. Está bugueado. No jodas. No me puedo mover, tío. No, ponía algo abajo. No has completado. No, no, que no me. No, pero ¿vale? Eso es un logro, tío. Eso da igual. Me he quedado bugueado. Joder, igual se te ha desconectado el mando, tío. Qué va, si el mando está brillando. Está brillando. La lucecita, joder. A mí antes me ha pasado igual, tío. Prueba a ver el teclado y el ratón. Si te va. Aquí está jugando. Vale, espérate, ¿no? Soy gilipollas. Nada, ya está. Habías tocado otra pantalla, ¿no, desgraciado? Sí, tío, para ver tu puto directo, tío. Sí, claro. Tu puto directo, asqueroso guarro. Oye, ¿qué pasa, tío? Crank, ven para acá. ¡Crank! Mierda, direct. Vale. Se quedó el nombre de Mierda Direct, ¿eh? Porque antes era Mierda Videos. ¿Os acordáis de...? ¡Hala! Por estar aplaudiendo. ¿Tú cuando sabes que estás bastante borracho? Cuando dices Under Construction. ¡Qué te manda! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡No! Solo quedáis vivos vosotros. Se ponga a bailar. Oh. Qué gracioso. Le está dando el otro botón. Mierda, no. Me he follado. Joder, mierda. Qué cabrón. Hace insta kill, el hijo puta. Hace insta kill, el maricón de él. La pil con sus pechotes me ha reanimado, tío. Sí. Es una curra. Venga. ¿Cómo curra? Cerebro, ven pa' acá. Cerebro, ¿habéis visto la Stranger Things o no? Sí. Sí, tío. ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? Falta el último capítulo. Hola. Se mueren todos. Yo estoy en ello, no me lo digas. Vale, no, que por eso estaba preguntando si alguien tenía. Si estaba alguien en el tema este. De spoiler, vamos. A ver. ¡Ah, cabrones! No hay pizzas suficientes para reanimarnos. No hay pizzas. ¿Qué te dice? Que yo estoy, he vuelto a verla. La he visto otra vez de principio, Yo, sinceramente. Buah. Bueno, que aún queda el. Putos instakills, de verdad. Aún queda el final. Bueno, queda otra parte, ¿no? Julio, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, ahora. Hacen bien de hacer en dos partes, tío. Si no, se acaba la serie en 13 horas. No jodas, yo pensaba que ya había acabado la serie. ¿Qué dices? Claro. No, no, no hablemos de los spoilers, pero ¿no te das cuenta que falta todavía lo último que no ha pasado nada? Mierda. A ver, pero bueno, no voy a decir nada. La pila ahí, esos pechotes. Vamos, Happy. Me están muriendo. Vamos. Estamos, no me cago en todo lo que se menea, hostia. Tranquilo, que tengo vidas, tengo 4 vidas todavía. Venga, que aún tenemos continuidad. Joder, pero si es que, tío, me follan vivo. Mientras que nos mata la April, le está dando cera, tío. O sea, le estamos poniendo todos y la April ahí. Y papita. Ya está. Estamos todas ahí, repitiéndonos y la April ahí. No. Ha hecho un combo de 91 pistas. Falta la mitad de la serie, falta la mitad. Carlos, ¿tú por dónde vas? ¿Qué te falta? Por el principio de la cuarta. No sé cuánto. De la última esta, ¿no? Por el principio. ¿Sabes qué? En el principio, ¿qué decir? Un capítulo 2. Dos he visto. Tú sabes que el Hop está en la cárcel. Sí. Vale, está ahí, vale. La cárcel rusa. La cárcel rusa, vale, vale. Bueno, está claro que estamos en el final, ¿sabes? ¿No? Buah, esto va a ser. Ha evolucionado como un Pokémon, ha evolucionado. Sí, mira, no le puedes hacer nada por detrás, chaval. No le puedes hacer nada por detrás. No, joder. Qué pícaro eres, quiere hacerte cosas por detrás, qué pícaro. Buah, no hacemos nada, Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 tranquilo. Buah. Si es que. A la hora. Recíbeme a mí, joder. Vamos, Apple, méteme, digo, el micrófono, digo. Ay, ¡ah!
Me hace gracia el Michelangelo, en vez de estar curando, se pone a bailar. Ay, ay. Es que no le hacemos nada, chaval. Este tiene. Tiene un patrón. Tiene mucha vida. ¿El patrón? Sí, tiene un patrón. Cuando acaba de hacer el gilipollas así. Ahora no, pero más adelante, ahora tira esto. Ahora vuelve otra vez a hacer eso. Algo, tío. Ahora vuelve a tirar eso. Vale, madre mía, no tiene que. Ahora es cuando hay que pegar. Ahora. Sí, ahora que está cansado, claro. Vale, pues ya. Vale, joder, tío. Me está poniendo súper triturado. Uff. Una despizza que no me alimenta lo suficiente, tío. Necesito una pizza entera, con una porción no vale. Necesito una moneda de 100 pesetas para continuar, porque esto. Después de esto. Ahora es cuando ya me pirás. Madre mía, si no le quitamos casi nada, tío. Olvídate, tío. Se nota que es el último. Y la April, como siempre, con su micrófono reanimando. Sí. ¿Qué haríamos sin la April, tío? A Fernando le gusta vestirse de mujer. Sí, solo que tampoco en noche. Pues haces bien. Lo único que el micro lubrícalo un poco, tío, porque. ¡Hostia! ¡Ahora! Me está poniendo fino. Madre mía. Tú fíjate, llevamos ahí un. Madre mía, Esto es que nos está poniendo. Fino, pero fino, ¿eh? Y se tiene un patrón, cariño. Pero qué patrón, chaval. Siento como una pintura de. Ahora es cuando hay que pegar, ahora. Claro, sí, cuando ya, pero sí, pero hasta que se agacha y eso, pues. Ha repartido, mira. Ya te digo, no se ha dejado. Ahora a soltar, tres veces. Ahora vuelve a correr. Ahora hace lo mismo, pero con el escudo, ¿no? Y cuando termine el escudo, se le pega. Mierda, joder. ¿Ahora? Mierda, que no, que este botón. Ahora. Joder, tío, si es que. ¿Sabes qué pasa? Que como vengo de la Play. Ha cambiado el patrón. Oye, ¿qué pasa ahora? Ahora hay sombras. ¿Tú has jugado hasta aquí ya, Fernando? ¡Sombras de Mordor! Hay que romperlas, ¿no? ¿Tú has llegado alguna vez aquí o no? ¿Qué va, tío? ¡Ah! Es nuevo para ti, menos mal. Estaba muerto, ya no puedo revivir. Buah, le queda. Oye, nos van a faltar vida, ya verás tú. Yo he muerto ya, ¿eh? Ah, vaya. Totalmente. Cariño, voy para allá. Cariño, he cogido a dos niños. Muy buena. Mierda. No puedo cargarme. Ahora. Puto patrón de. Pues es que. Tío, pero es que los fuegos, tío. Eva, me he guardado, tío. Ahora ya me ha vuelto el ATS, no me jodas. Voy a pasar de cargar, vale. No puedo cargarme, no me da movida. Tiene un alcance, eso no llega hasta el final. ¡Papá! ¿Sabes cuándo llega ahí? Si rompemos las sombras cuando salen a tiempo, le podemos pegar. ¡Ah, recibe! Ahora fuera. ¿Qué momento hace? Para cargarse. Tío, Gador. Y cabrón. Mierda, cabrón. No, me quedan tres vidas. No me imagino ya que. A mí dos. No, tranqui, ya. Uno, dos y tres, vamos. Ahora. La pena es que me ha. ¡Ay, cabrón! Que se ha quedado un toque. Otro cabrón. Me quedan dos vidas, no preocuparse. ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Ah! ¡Y soy yo! ¡Oh! ¡Wah! ¡Hola, tío! ¡Cómprese mi micrófono! ¡Los micrófonos! ¡Los micrófonos! Ah, te imaginas que revive, por lo que sea, otra vez. Me parto la puta. ¡Qué mover!
puntos salud extra añadido. Oye, el juego es largo, ¿eh? No sé, y aparte tiene misiones secundarias. Vale, guapo. Supongo que ya habrá acabado, ¿no? Mira, ha vuelto a ganar. Se lo puede flatinar. Sí, con 5 puntos. Sí. Carlos, ¿qué ha pasado? Me ha muerto. ¿Tú estás muerto? Menor cantidad de enemigos derrotados. Enemigo pacifista. Modo historia. Completa el modo historia. Pues mira. Esto es el modo historia, está el modo arcade, pero ¿qué diferencia tiene que haber? Si en el modo arcade no te rellenan las vidas al final de la pantalla, yo creo. Ah, vale, vale. Estaba, no estaban fáciles, estaban en el medio, Y realmente, sí, claro. No sé si es que la dificultad la aumentan cuando hay más gente, pero si es lo mismo de difícil cuando juegan dos personas. No, yo creo que así es jugadores, saldrán más enemigos. No, pero tú, ya, pero tú imagínate los finales. ¿Serán más difíciles? ¿O son iguales? Los finales. Yo creo que son iguales. Me ha salido spoiler. Beckman, hostia. ¿Qué fiesta, amigos? Familia pizza, por ejemplo. ¿El de la derecha, el del hockey? Sí. ¿El bateador ese? No me acordaba, tío. ¿Quién lo interpretaba? ¿No os acordáis? No me acuerdo. No. Pero supuestamente que ese también lo puedes elegir, ¿no? Yo solo podía elegir a las Tortugas Ninja, al Redder y a la Epic, que son 6. Redder, supuestamente dijeron que lo iban a añadir, pero a lo mejor será. Y igual del DLC, ¿no? O puede que salga ahora desbloqueado, una vez que te pasa el juego. Pero imagino que. Yo lo vi, o sea, un gameplay ahí por ahí de jugando a él. Sí, a mí me lo ha desbloqueado ahora, cuando me lo he pasado, ahora que lo verá Edwin. Esto es como en el cine, ¿sabes? En el cine cuando van rápido las letras y dices, joder, pero ¿quién quile eso? No, le estoy dando yo a la E, para que vaya rápido. Has desbloqueado a Casey Jones. ¿Ah, sí? ¡Gobabunga! Sí, gracias por jugar, has desbloqueado a Casey Jones. ¿Y qué más? Bueno, nada más, ¿no? ¿Ya está? Pues ya está. Lo hemos conseguido. Buen spoilazo, Yo no sabía que se desbloqueaba, Se desbloquea. Gracias por jugar. Ah, sí, mira, lo has desbloqueado aquí, sí. Buah, chavales, oye, pues el juego ha durado. ¿Qué ha durado? ¿Dos horas? Carlos, ¿qué ha sido? ¿Dos horas lo que ha durado? Más o menos. Lo que ha durado es un juego antiguo, ¿no? Sí, pero que realmente no sé, que bueno, dos horitas y hemos ido un poco sin saber y tal. Hemos ido tryhard a tope. Y el Fernando se calla como una puta a los truquillos. No, pero tú te das cuenta, tú no te das cuenta. ¿No te das cuenta que Fernando está callado? Está callado. Porque dice que le molesta a mucha gente alrededor ahí, no sé qué. Él es muy así, siempre es así. No es nuevo esto. Pero es que el cabrón lo estoy viendo que ve una pizza y es que es como si fuese una loba, ¿sabes? Es que tengo hambre. Joder, chaval. Le veía que todo el mundo le faltaba no sé cuánto de vida y ya le faltaba una raya, ¿sabes? Y se lanzaba de cabeza por la maldita pizza. Y eso lo sabes tú, que lo he visto yo. Y cuando habían puntos, ahí que iba el cabrón. Es un cabrón. Es el típico que va por todas, tío. Por todas. Pero bueno, vamos, se le quiere igual. Pues nada, ¿lo habéis pasado bien o qué con este juego? La verdad está muy bien. Y no sabía que eras tú, tío. Al principio cuando... Dime. No, que sí, está guapo el juego. No, está muy bien. Aparte que es cuando venga alguien para rejugar, está bastante bien. El tema es el siguiente. Lo he visto muy fácil. En sentido que solo ha muerto Carlos. Sí. Pero se puede poner mal decir, ¿no? Sí, hay tres opciones. Sí. Está la opción fácil, la mediana y la... Pero la difícil, a ver, a lo mejor... Claro, es que lo he visto, a ver, para ser la mediana, la he visto bastante fácil. No hemos muerto, no nos hemos quedado ninguno en el camino, de ningún lado, ¿sabes? No sé. Pues que los juegos de ahora están casualizados. Si pones el modo arcade va a ser otro rollo, Pero cualquiera se hemos renovado un juego de veces, si no, vamos. El modo arcade no te lo termina sin continuar. Aquí la idea es que cada pantalla te dan cuatro vidas o tres vidas, ¿vale? Es como el Street of Rage, modo historia. Te dan tres vidas cada partida. ¿Qué pasa? Lo único que tienes que sobrevivir cada partida con las tres vidas. ¿Qué pasa? En los juegos antiguamente, cuando te mataban dos veces y te quedaba una vida, la siguiente ibas con una vida.
¿sabes? Y algún continuo que te daban dos o tres continuos. Claro, pues eso, el modo arcade será igual que como era antes. Y aquí cada vez que ibas haciendo puntos, llegado a cierto número de puntos, te subían una vida más. Ya. Por pantalla. Ya. Esperamos que... No sé, lo he visto fácil el juego. Sí. Yo digo lo mismo, o sea, el juego me ha molado, pero tenían que haber puesto el gráfico de Street for Rage 4, tío. No me lo he pasado el Street for Rage 4, ni he jugado mucho, la verdad. Así pues está guapísimo, tío, está súper guapo. Me gustaría jugar con alguien. No estuvimos jugando una vez tú y yo. Pero no, tú estuviste con el Slaughter. Con el Slaughter, y yo no sé si se podía jugar solo dos personas online. Pues creo que se puede jugar. Modo arcade, para los jugadores con hambre de retos más difíciles no se guarda el progreso. Y hay idas y hay... No entiendo esto. El progreso. Y hay idas y oportunidades. Vidas. Hay vidas. Lo que pasa es que se han comido la V. Se han comido la V, ¿eh? Y hay idas. Vidas y oportunidades limitadas. Limitadas. Una experiencia limitadas. Como la de los juegos arcade clásicos. Claro, aquí sí que... Hombre, aquí estamos acostumbrados a jugar con emuladores. A la Neo Geo le damos al botoncito y ponemos coins, ¿no? Y Pokémon 99, sí. Si hace falta. Y aquí sí. Me imagino que empezar partida... Y los safe states de los emuladores. Yo por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el presionar cualquier botón para continuar. O sea, presionar cualquier botón, la imagen de Tortuga Andinja, el Redder y tal. ¿Y por qué cojones se tiene que ver pixelado, tío? ¿Por qué? Aquí es una puta pantalla. O sea, una imagen, tío. No pueden poner una imagen ahí de puta madre definida que te caga. Aunque sea esta imagen de... No, no, pero podían poner la opción. Podían poner la opción de dar al botón como cuando juegas al... Al ¿cómo se llama este? Al skit. Que lo puedes poner en modo retro o en modo de ahora. Claro. Pero ya aparte del juego, sino, tío, la pantalla. O sea, la pantalla, igual, que ahora salen las patas tortugas ninja. Y ves el cochecito que sale, la intro, ¿no? Pues, tío, no está prácticamente a 4K de puta madre. ¿Lo ves? Difuminado con nieblina. A ver, yo es que veo el Street for Rage 4 y lo ves con una definición tan buena. Pero es que es diferente tipo gráfico, tío. Es como... Pero me refiero que tendrían que haberlo hecho, para mi punto de vista, con lo gráfico del Street for Rage. O sea... Porque tan pixelado, tío, en 4K es como una patada de huevos. A lo mejor una televisión más pequeña, o a lo mejor una LCD, pues a lo mejor se ve mucho mejor. O incluso... Pero es que una 4K, sinceramente... Yo creo, a mi punto de vista, que podrían haberlo poner un filtro, tío, algo... No, poner filtro, pero un filtro no hace falta del programa en el juego. El filtro se coloca encima, ¿no, Carlos? Carly, es algo que no es un... Yo creo que le he puesto un filtro PRT de Skyline, de eso. Pero que no se puede, ¿no? Es decir, no... ¿Existe, no. Algo, ¿tú, ¿existe algo que le puedas meter al juego un filtro sin que sea del juego? Es decir, yo ahora mismo esta imagen que estoy jugando la quiero con un filtro. ¿Eso existe? Hombre, sí, como tal, sí. Como se lo programa, el juego y tal, como tal. Sí. Pero se podría sí, ahí, sí. Podemos mirarlo y ver a ver cómo quedaría. Que yo creo que molaría bastante. El retro le quedaría muy bien. Sí, es lo mismo esto, pero claro, jugando con... Tres vidas hasta el final, me imagino. Ese pega buenas hostias, ¿no? El Casey Jones. A ver, aquí el juego ha sido fácil porque nos hemos reanimado. Si no te da la opción de reanimarte, te juro que no llegamos tan lejos, ¿eh? No, sí, o sea, sí. Bueno, al final hemos jugado realmente sin reanimarnos, es decir, lo último de todo, porque era imposible. ¿Está hecho el juego para no poder ni cargarte casi? A ver, esto hace algo, a ver. Lo importante de hoy es que Arvin no ha tenido que insistirme para que yo entrara a jugar. No, tío, muchas gracias. Parece que te la tiene que chupar cuando vaya para Sevilla. Pague. Pues, a ver si... No, es que es cachondeo, ¿eh? Yo solo... ¡Ay, que me caigo! Ah, veréis, que a ver si me caigo. Pues la verdad que sí, es verdad que este juego mola mucho porque juegan con mucho para la nostalgia, tío. Claro, y aparte... Sí. No, sí, aparte ya sabes que esto es como dice Carlos. Esto está hecho para los padres.
vas a jugar con tus hijos, te va a gustar, porque el juego le va a gustar a esto. Pero vas a jugar un rato con tu hijo, lo que sea. Luego te va a decir, papá, me voy al Fortnite o me voy al Warzone. Porque el tipo de juego beat 'em up de estos ya no hay en sí, ¿no? En colgado y otro. Ah, sí, bueno, has colgado tu otro, es verdad, hoy. El Final Vendetta. Pero ese es también online. Es de la app. No, no sé. Bueno, con versión original igual sí tiene online. Se pone el casco y todo, tío. No sé qué hace. A ver, eso es fácil saberlo. Te vas al Steam y lo miras. Si tiene cooperativo en línea, sí. Como os he dicho, que se llama Final Vendetta. No sé si os salía en Steam o no. Lo que iba a hablar yo, el... No, esto lo paro ya. Quiero decir, el de NES, que el otro día vi un juego de NES que han sacado nuevo. ¿Cómo se llama? No tienes cooperativa pantalla partida, pero bueno. El rincón de los 16. Se puede jugar, como dice el Alejandro, por el. Ahora el Final Vendetta. Por el ¿cómo final, se llama, tío? El Final de Vendetta. El rincón de los 16 bits. Final Vendetta, sí. Sale esta semana. A ver si sale. El juego tiene Remote Play Together en Steam y luego también puedes usar el Parsec, que es. Que va muy bien. Lo que pasa es que es un coñazo de configurar. El único que sabe aquí me parece que es el Fernando, que hizo hasta un tutorial. ¿No, Fernando? No sé si está todavía por aquí. Fernando, le voy colgando. Vendetta, se iba a plantar un pino. Vendetta, Vendetta, ¿de qué plataforma? Final Vendetta, pues en Steam está. El rincón de los 16 bits. Bueno, chicos, yo os voy a ir dejando ya. Mira en YouTube. Okay. Muy bien. Buenas noches. Yo también, que vaya a corro. Sí, no, si yo voy a terminar ahora. Ah, estás aquí, se ve aquí. Oh, tío, siempre ese tío, odio ya, ¿eh? Que si estás haciendo vídeos, que no estoy haciendo vídeos. Juego consolas. Hablábamos de píxeles. Pero también con este Final Vendetta, un gran homenaje. ¿El qué? Hablábamos de píxeles. Pues mira esto. Sí, este ya lo vi, este no pinta nada mal. Es un tipo Art of Fighting, ¿no? No. Es el, a ver, el Vendetta era un juego que podías elegir a uno rubio que se parecía a Hulk Hogan, luego un negro, y no me acuerdo qué otros dos más. Está en el emulador por ahí. Tramos de enemigos. En el FBA. ¿Y este también es online? No tiene online. Acabo de mirarlo y no tiene. Pero este ya está, ¿o lo han sacado ya? Sí, lo he colgado yo antes en Lunder. Ah, este es el que tú has puesto en Mega. Sí. Eso es. Duke es el más equipado. Ya estoy aquí. Es Fernando, que tú hiciste un. Sí, un tutorial de Parse. A ver. A la hora de avanzar, nos topamos con enemigos. Hostia, este pavo. ¿Os acordáis cuando fuimos a Arca de Plane? Boxeadoras, Dominatrix con Fusta o navajas que os pueden sorprender. ¿Habéis visto uno de NES? Y solo los despachamos a base de puñetazos. Uno nuevo de NES que, bueno, Carlos, cuando antes estaba, lo ha visto. Su sistema de lucha vive de los clásicos, pero aporta ideas interesantes. Micro mages. Cuerpo a cuerpo normales, pero también hay un botón de ataque especial. Micro. Que solo funciona en ciertas circunstancias. He visto que habían sacado un Resident Evil 4 para Nintendo. Mira. Un juego nuevo de NES. ¿Ese cuánto vale? Pues 60 euros más o menos, seguro. 140 pavos. Hay dos versiones. Qué rico. Sí. La gente se lo va a la olla. 3 euros, dice. No, son de estos que hacen ahora. Mira, Micromagen NES. Mira. Eso parece el... El Centipede, el Space Invaders. También. A ver, aquí. Shopping. El rincón de los 16 bits. Dice. Pero eso porque sacan ediciones esas especiales, ¿no? Que te vienen con la caja, los panfletos. Y mierda de esa, Merchant Lynching de ese. La madre que parió este.
pasa, Arvin, no se pelees con el ordenador. Ya, lo voy a matar, tío. Estoy con el... ¿Por qué usas ping? Ay, tío... Porque es el explorador que uso para hacer los directos, que no... A ver... Ahora ven. A ver... A ver... Ahora. A ver... Bueno, aquí dice tarjeta Micromages NES para jugador de juego 72 pin 8. Esto debe ser un... Esto es una repro. Mira, 179 euros. Y te viene con dos mandos más el adaptador de cuatro mandos. Multitap, ese. Mira, 34 euros, uno, suelto. Y 129 si solo te viene el multitap. ¿Qué os parece? ¿Juegan con la nostalgia o no juegan con la nostalgia? Y dicen que, claro, pues imagínate lo que puede valer ahora en el mercado del oportunismo, ¿sabes? A ver, ganas dan porque, bueno, el juego es el juego, ¿no? Pero que... Tampoco es que sea un juegazo, pero claro, un juego ahora que salga nuevo para NES. Y están sacando un montón de juegos ahora para las consolas antiguas. Un montón de juegos. Hay un porrón, tío. La Mega Drive salió hace poco uno, que lo vi yo en el... En un Retromaniacs, el otro día fui a Namco a verlos, en lo de Retromaniacs, eso que hice yo, que me pegaron una paliza en el Tekken 3. Y fui y estaban vendiendo uno de Mega Drive, y lo estaban vendiendo. Que si llego a pensarlo, a ver el precio que iba, a lo mejor lo compraba, porque seguro que los venden los que hay y de ahí ya va para arriba. El rincón de los 16. Ahora están también haciendo un Hogan Night para Game Boy y el Dark del Ring también. Buah. Para Game Boy, vamos, el Dark del Ring no es como el de. Que jugamos ahora, de PC. Pero pensar una cosa, este juego, igual que lo de Mega Drive, ¿vale para algo estas cosas? Ahora. Pero a ver, no sé, yo no jugaría. Pero entiéndeme, para coleccionismo. Entiéndeme lo que te digo. Para coleccionismo, para jugar. Para coleccionismo, si te hace precio, ¿cuánto vas a jugar tú a esto? ¿Cuánto vas a jugar? Es lo que hablamos antes, lo retro. ¿Qué vas a jugar? ¿Una hora, un día? Y si llega, vamos. Si es una hora, vamos. Y si llega. Que puede ser muy divertido el juego, porque tiene pinta de, a ver, para ser lo de la época, y puedes, a ver, un Hollow Knight es. Es mejores gráficos, pero a lo mejor esto es más o menos parecido, es subiendo para arriba, no sé, da igual. Pero que este juego. Eso. Ahora te lo comprarías, pero ¿por qué te lo comprarías? ¿Por coleccionismo? No es de la época, no sé, no es. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Ya, pero tú sabes perfectamente que ese juego ha salido ahora, a lo mejor te lo venden por 50 euros, ¿vale? Pero sabes perfectamente que a lo mejor cuando ya no se fabriquen más porque son empresas pequeñas o particulares. Ese juego, como se ponga muy de moda, dentro de un año te va a costar 100. No, bueno, el de Mega Drive, ¿no? El de la... Claro. Ese que salió de la Mega Drive. Claro. Sí, pues por eso te digo que por una parte sí es coleccionismo. Porque sabes perfectamente que ese juego va a valer dinero, aunque no sea de Sega. Que no sea de la misma compañía. Pero es que se ve, hay pocas unidades y como sea muy bueno, da igual. Oye, ya te digo, una pregunta, ¿esto es original? Eso es AliExpress. Esto es una repro. Es una repro, pero ese cartucho existió. Ya, sí, es el que hablamos de que es uno de los cartuchos más caros que existen. Pero la repro vale 203 euros. Pues puede ser original, no sé yo, ¿eh? La repro, tío, hay repro muy buenas, muy bien hechas, tío. Ya, tío, pero a ver, entiéndeme. 203 euros para una repro. Que es un cartucho que tiene dos pines. No, te la den por culo. No, pero entiéndeme, 203 euros. Es que me he fijado y es el cartucho este que ese se ve que se le regalaba. Pues era para pasar unas pruebas. Y aquí lo pone, Switch 1, 18,7 segundos. Había que hacer el juego en tantos segundos, no sé qué historia había que hacer. Bueno, Fernando, una cosa ya terminando. El Miguel dice, no, yo ya paso de comprarme originales, yo compraré el repro y para rellenar la estantería. Estoy de acuerdo con él. Yo no compraría repro directamente. Yo hay repros muy bien hechas, tío. No, pero si muy ya te entiendo, pero rellenar, hacerlo entero comprando la repro, a ver, no sé. Si me entiendes, yo tengo el Everdrive y estoy súper contento, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me compré una repro que me la trajeron de China.
del Gea Mac original de la de recreativa. Sí. De Mega Drive, flipé. Todo bien hecho que estaba. Instrucciones, carátula, todo súper bonito. Sí, perfecto. O sea, pegatina de buena calidad. Y me costó 15 euros. Por 15 pavos, pues de puta madre. Pero porque, al final, yo creo que con el Rubén dice que tienes como un vacío, que no te llenas. El rincón de los 16 bits. ¿El qué? ¿El ser repro o ser original? Repro. Pues vacío ninguno, porque sabes perfectamente que el original a lo mejor te cuesta 500 plomos y no lo vas a poder comprar. Ya. Yo vacío ninguno, sinceramente. Es más, quedan súper bonitas la estantería, como si fuera un libro original prácticamente. Que sí, que molaría ser original, sí. Que aquí, pero, tío, también, aquí rincón de Sibis, que estamos hablando de que cada uno tiene su parecer. Miguel dice eso. Yo, a ver si me entiendes. Yo cuando me metí otra vez en el mundo este de retro, que la época me... No sé si a todo el mundo ha pasado. A mí, una época que estuve saliendo de fiesta ya, y de golpe cuando ya te hacen un poco mayor, hostia, cuando te acuerdas de todos estos juegos, y me di cuenta y dices, hostia, venden los juegos copias en AliExpress o tal, y compran. Y yo pensaba que era repro, y cuando ya vi que esto, pues no, yo con el Everdrive voy tirando. Pero que decir, que me flipó un montón de que pudiera la repro para mí, y digo, hostia, qué guapo, encima nuevos. Claro, yo quiero jugar al Super Marugo. Claro, pero también te digo que Super Marugo. También te digo que hay repros y repros. O sea, yo, por ejemplo, cuando era un ignorante, me compré un repro de Sonic 3. Sí. Por eBay por 7 euros. Y yo estoy emocionado. Por 7 pavos un cartucho. Yo no sabía, era la época que yo creo que no había escuchado en la vida de repro. O sea, dije, coño, pensaba que era japonés. Luego dije, bueno, pues con el adaptador tal, y qué va. Es una puta repro. Sí. Y me costó 7 pavos y yo te emocionaba y luego me di cuenta que no, que es un pirateo que te cagas. No exactamente, eso, y aparte eso es que super... realmente es lo que hace daño. El problema es que te quieran meter una repro para original. Ahí ya, es eso, el sí, gran eso, problema, ¿sabes? Porque... Y aparte eso, es que Super Maru... todo, cada vez está más conseguido, tío. Cada vez está más conseguido y cada vez tienes que saber mucho más en el mundillo, tío. O sea, ya te digo, yo por ejemplo las repro que he comprado, que tengo 3 o 4, no tengo más, están todas, vamos, ahí, bueno, tengo una de la 32X del Colibrí, que ya es el Colibrí, ¿sí? Compra la original, si quieres. Buenas noches, retro. Pero impoluta, o sea, el cartucho, instrucciones, cajas y todo súper guapo, tío. O sea, perfecto. O sea, Me costó algo más caro, ¿eh? Creo que fueron 20 euros. Sí. Pero, vamos, una impresión. Pero de obra maestra, tío. Pero sí, me es verdad. Estoy rayando, claro, un montón, perdona, es que me estoy rayando con el juego, no sé qué tiene que hacer. Coger a la pava, yo creo. Pero vamos, no le deja, ¿no? No sé, pero tampoco le mata. Ahora. No sé, no es nada. ¡Ah! Se va desnudando. ¡Están desnudos! ¡Qué paranoia! A ver si se ve algo aquí. Ponía que era solo para adultos. Me parece alucinante. Es un rompesticks esto, ¿eh? Bueno, pues nada. A ver, quería saber cuánto cuesta esto. Esto, el Super Marugo, mira, si lo quieres en repro, 16 euros con 11. Y el Evercade está triunfando un poco, ¿no? Está vendiendo bastante, ¿no? El multigame este, esto de la consola esta, ¿no? La nueva que ha salido. Alejandro tiene algo de sí, eso. Sí. Bueno, chavales. El rincón de los 16 bits. Yo también voy a dormir. Un abrazo. Sí, yo también voy a dormir. También voy a dormir una. Que mañana me han invitado a comer. Y ya te digo, hoy no iba a hacer directo, me dolía la cabeza, estaba abajo mi mujer. Llevas toda la semana sin hacer directo, déjame en paz. Dice, la tele para mí solo. Mañana, dile, hoy te dejo hacer a ti. Mira, este es el pack que yo tuve. Este es el que tuve, tío. Este es el que me regalaron. 20.000 pesetas. Chavales. Venga. Me voy a sobar. Un abrazo. Venga, un abrazo. Apur. Hasta luego. Pues ahí, ahora cuesta 300. Costa, yo sé que costó 20.000 pesetas. Costó 20.000 pesetas. La que tenía mi vecino también de enfrente.
Y la consola, me acuerdo que cuando jugaba de noche, la pistola, le das al gatillo y decías clac, clac. La habéis jugado alguna vez, ¿no? Con el, a la zapper. Que haces clac, sí, clac. Pues me di cuenta que solo pulsando un poquito también pulsabas. Y no tenías que hacer el clac, clac. Es que el clac, clac, a las 3 de la mañana, tú imagínate, clac, clac. Y de mi madre, deja ya de jugar. Pues mira, AliExpress, yo flipa con el esto del Mirko Mages, 129 pavos. Un juego que es nuevo. No sé, no le, lo que dice él. Cuando ya no hayan. Pues nada, chavales, un abrazo. Mañana intentaré hacer otro Steam. Lo que no sé qué hacer mañana, si hacer retro o hacer un juego nuevo. Tengo que continuar el ¿cómo se llama este? El de Play. El Last of Us. El Last of Us. Si os apetece, le doy un poco. Es que me sale mal por los spoilers, ¿sabes? Pero bueno, que le den por culo. El juego es viejo y ya la gente lo tenía que haber jugado ya. Y tú, que no te gustan los juegos de película, pues te jodes. Estoy quitón. Al menos hemos podido jugar a juntos a algo. Como hoy hemos jugado al menos a las Tortugas Ninja, ¿eh? Que eso también es la polla. También le tengo, También le tengo, Last of Us 2. ¿Sí? Lo que pasa es que no me da por ponerme con él todavía. Bueno, pues ya ves conmigo y ya está. Hombre, es guapo el juego, ¿eh? ¿Viste lo de los zombies y tal? Es una peli, ¿eh? Es una película, es una puta peli. Y ahora estoy con el Bloodborne. Ah, sí, ya. Tengo que ponerme con el Neo, pero no quiero. Quiero terminar bien la noche. Venga, señores, pues un abrazo, dos y media. Agur y a cuidarse, ¿vale?